Audio Jungle. Buenas noches, buenas tardes. Me veréis que se me han llevado el pelo, ha sido va que me ha cortado el pelito esta tarde. O sea que encima esté no pelado. Ella, Eva, es polivalente, le hace de todo. La de peluquera. Buenas noches, tardes a Wakemi, muy buenas. Lagun Mil, hola, feliz viernes, igualmente. Para los que podáis disfrutar el fin de semana, los que tengáis que trabajar, bueno, lo que hay. Es problema de mucha gente que tiene que trabajar el cuarto y quinto turno, servicios y tal. Los que podáis disfrutar el fin de semana, perfecto, ¿eh? Loquimara, hola, felicidades, el sorteito de G-Gol. Qué bien, te ha tocado. Ya Eva también ha tocado otra cosita también, ¿eh? Qué bien. Hola, Keiko, muy buenas. Y Solid, muy buenas tardes también, Solid. Bueno, pues... he acabado hace... ¡Ay! Que tenemos... se ha suscrito Flores de nivel 1. Ya llevas 2 meses, Flores. Muy buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flores. Muchísimas gracias. Guapo, qué bien. ¿Qué tal? Qué bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, dice. No, gracias a vosotros. Sí, lo que mal, al final te ha tocado algo, sí, porque con nosotros llevas un montón de sorteos y todavía no te ha tocado y estás desde el principio. Enhorabuena. Y también tengo que felicitar porque en estas últimas horas se han suscrito pues varias personas. No sé si estarán por aquí, pero si están por aquí, se han suscrito el Notel NTM, el Titi Cris y el Ragnachollos, que también se ha suscrito con Prime. O sea que bueno, que muy bien. Se ve que el especial de PSP a la gente le ha gustado, el que hicimos ayer. Hostia, el Soli le ha regalado una suscripción a Volt SRG. Muchas gracias. Mira lo que ha conseguido
El bueno de Solid, que sacan gatetes por todos sitios. Muchísimas gracias, Solid. Qué bien. Es, qué bien. Y Voltes RG, felicidades por lo que, por la parte que te toca. Ha ido random. Muchísimas gracias, Solid. Muchísimas gracias. Bueno, espero que os guste el especial de hoy. La verdad es que hasta que no me he metido ayer un poquito con RPGs, no veo el volumen Evelyn se ha estratosférico estado a pico y pala que hay cara de... revolviéndose de la risa. A pico y pala no se quede la risa. Cuando he hablado yo no me he enterado. Es que Eva está toqueteando. Ahora ha cambiado unos comandos. Ahora podéis cambiar por puntos mensajes de voz. Que me lo dicen. Lo que pasa es que si hablo yo no me entero. O sea que... Pero bueno, sí, algo he encontrado de que se está meando de la risa. Jack. Vuelve a ponerlo, vuelve a ponerlo. Muchas gracias, ya por aprender a utilizar el comando. Bueno, continuando con el tema del tema RPGs, os dije 300 y pico, pero yo creo que llegaremos casi a los 400 a este paso. Porque he estado repasando un poquito por encima y he sumado otros 30 o 40 más. Y eso que quité los tácticos de aquel, o si no sé, los que estáis desde el principio de los especiales, ¿sabéis que aquel hice aquel de especial de tácticos RPG? Que eran 70 y pico. Eso no los he metido. Algunos tácticos que he redescubierto sí que los he metido porque no aparecen en aquel especial. Tampoco he metido los de gestión, granjas, aunque tengan algo de mazmorreo, como los Room Factory y tal, no los he metido. Los dejaremos para otro especial aparte. Igual lo quiere hacer Eva, porque es como es, ¿verdad? Porque son temas Doraemons, Harvest Moon, Round Tony ya lo Factories. fiu mucho. Tu cookie cara sonriendo con corazones. Muchas gracias, Cosi. Suena un poquito a robot la mujer esta, pero bueno. No es muy sexy, pero bien, pero bien. Buenas noches a todos. Que alguien use el comando para que Tony beba y se escuche este XD. Que tengo que beber, bueno, yo bebo porque me lo ha dicho la mujer, no porque me lo digas tú, ¿eh? Es Coke, Coca-Cola. Es Coke. Ay, tampoco van a aparecer juegos de cartas, de cartas. Hay algún juego de cartas, pero como son por turnos y solo utilizamos las cartas, sí que lo he metido. Pero cartas como Yu-Gi-Oh, etcétera, no los he metido porque además me acuerdo que Fons quería un especial de cartas, me acuerdo que quería un especial, haremos un especial de cartas muy cortito, no hay demasiados, o sea, igual 15, 20, 30, y lo haremos especial. ¿Habéis oído el bravo? Sí, escuchad lo bravo que han aplaudido. Pero chicos, no me la hagáis muy seguido porque al final no hacemos especial, ¿eh? Hoy. Puesto Hola loco. Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos. Oye, ¿ya has ido el curandero? ¿Has ido el curandero ya o no, Paco? En serio, ¿eh? Yo creo que deberías ir a un curandero porque yo tengo familia andaluza y parte de Granada y bueno, aquello te llega el fulano o la fulana, te sopla el ojo, te escupe un poquillo y te quita rápidamente el mal de ojo, gitano, que te hayan puesto, porque es impresionante. El pobre Paco, cada día o cada día le llega algún paquete hecho una mierda de correos, de Amazon, tiene muy mala suerte el pobre, no sé. Y no sé si al final consigues que te devuelvan el dinero, devoluciones o que te... Porque tela, lo tuyo... yo creo que deberías de jugar a la lotería, Paco. O como todo te toca, igual también si te toca... Igual te toca la 11. En fin, yo creo que igual la mala suerte te ha llegado toda de golpe y a partir de ahora tendrás buena suerte, ¿eh? Bueno, pues chicos, vamos a empezar. He preparado para el primer día, el primer volumen, unos 150 y pico juegos. Esperamos a ver si da tiempo a todo, porque tengo unos 340, ya os he dicho, ha subido bastante y creo que subirá más. Y para hacer tres especiales, yo creo que igual llegaremos a 400. No, me decía Eva de no hacerlos seguidos, en los especiales para no saturaros, es decir, tres fines de semana o tres viernes. Depende de lo que me digáis, el próximo o hacemos el volumen 2 o otra cosa. Ya me comentáis vosotros si esperáis el segundo volumen de RPGs
o cualquier otra cosita o otro especial. Y vamos a empezar, vamos a cambiar cámara. Vamos a cambiar cámara. Y empezamos con el primero, uno de Nice, de un jueguecito que los americanos tuvieron la suerte de poder disfrutar en 3DS, pero los europeos no. Este de Aliens Alive, los cuales que este RPG, este JRPG, que salió en Japón y Estados Unidos en 3DS, a nosotros no nos llegó, a Europa no nos llegó este juego, ellos tuvieron la suerte de disfrutarlo. Y luego posteriormente, mira, se anunció el remaster para Switch y salió aquí de la mano de Nice. Ese es el primero de la noche, el primero para Bingo. Este de Aliens Alive, HD, HD. ¿Sabíais que esto había salido en 3DS en Estados Unidos? Además salió una edición muy chula en Estados Unidos 3DS. Una cajita con creo que la banda sonora. Muy cuidada la edición. Realmente no cambia demasiado de lo que sería la edición de 3DS. Ya veis que simplemente lo que han hecho ha sido una limpieza de gráficos, pero poco más. Pues sí, Paco, salió en 3DS en Estados Unidos. No sé si allí lo editó Atlus, creo. No sé si Atlus o NIST, creo que Atlus. Sí, sí, Soli, salió en 3DS allí en Estados Unidos. Y de hecho, bueno, como muchos juegos que salieron allí, por ejemplo, el Return to Popolo Crua, por ejemplo, la tercera parte de Jack Hunter, del detective privado, la visual novel de investigación estilo Ace Attorney o Tell Dusk, muchos juegos que salieron en 3DS, varios, por ejemplo, juegos de Kunio-kun, también en 3DS americana, muchos juegos que aquí no salieron, pero bueno. Y otro que no salió en Europa, lamentablemente. Este sí que salió en Asia y Japón. Hacking, el Hack-Q, en este caso, Last Recode. Unos remasters de PlayStation 2, de los que no salieron en Europa, lamentablemente, ni unos ni otros. Son un total de 7 episodios, creo, que salieron en PlayStation 2 y un octavo, si no recuerdo mal, que no salió de Japón. O 6 y 7, y un séptimo que no salió de Japón. Bueno, no sé, ahora mismo, si son 7 o 8, yo sé que uno se quedó en Japón. Los americanos tuvieron la suerte de los 6, 7 primeros sin disfrutarlos, nosotros lo pudimos disfrutar 4. Los cuatro aquellos de PlayStation 2, que cada episodio venía, cada juego venía con una ova de la serie Hacking. Este recopilatorio engloba esos tres, dos más uno, el que no salió de Japón, más los que sí que llegaron a Estados Unidos, pero que no llegaron a Europa, en un recopilatorio. Lamentablemente no llegó a Europa, ni tampoco a Estados Unidos. Tampoco ellos han podido disfrutarlo. En Japón salió una coleccionista, es la que tenemos nosotros, también una sencilla. Pero si queréis la edición completamente en inglés, es decir, porque lleva inglés en cartucho, la japonesa o la asiática, pero la asiática hay una versión totalmente occidentalizada, la cual viene con todos el idioma, tanto en carátula como la parte trasera o delantera en inglés. Por cierto, sí que salió esta edición, la Begins Edition, me parece, bajo pedido en Namco Bandai Online USA. Muy poquitas unidades, se agotaron enseguida. O sea que si tenéis la suerte de poder pagar lo que ahora estarán pidiendo, porque veis aquí el logo por edades americano, de que sí que salió un pequeño stock desde la página online de Namco, de Namco Bandai americana, sí que vendieron unas cuantas unidades, ¿eh? Pero vamos, eso, los que pudieron llegar allí en ese momento, y esto supongo que a nivel USA tiene que estar impagable, más cuando este tipo de limitadas son impagables. Hola, DL3C, muy buenas tardes, y muy buenas a Retro Game Los Proc, muy buenas, ¿qué tal? Hoy empezamos el especial de uno de los tantos de RPGs en la consola de Switch en físico.
Hemos empezado con el Alliance Alive, que lo hemos enseñado al principio, y ahora con el este, el Hajju. Y va a ser uno de dos o tres. Hoy haremos unos 150 más o menos, porque calculo que estarán entre los 350 y 450 físicos. Sin contar los tácticos que ya hice un especial sobre ellos, no meteré tampoco los de gestión de granjas, como, y que, aunque tengan más morreo, como los Rune Factory, Story of Season y Harvest Moon, y quitar a Fables y tal. Y tampoco los de cartas, que lo haremos un especial aparte, cartas de RPG. Y voy a probar el comando que me ha puesto Eva, que el otro día lo pude probar para hacer una promo a Retro Game Los Pro. A ver si me sale. Lo hemos estado cambiando. A ver si sale, Retro. Mira cómo sale. Aquí tenéis el canal de YouTube de Retro Game Los Pro. Ya sabéis que hace enseña, es un canal de compras, básicamente. Aunque os vais a poner con muchísimas ganas de comprar cositas, desde cositas de vinilos, figuras, Game Boy Color, Advance, Switch, lo que aparezca que se le ponga tiro, que esté chulo y que esté muy guapo, y muchísimas cosas que están de puta madre, ¿eh? Así que echale una visual al canal de Retro. Dice Adele3, a ver si me puedo quedar a ver un rato, que estoy con la novia en casa. Bueno, tranquilo, Adele3, ya sabes que lo vamos a subir también a YouTube. Incluso también lo dejamos en diferido. Hacemos un highlight y también lo dejamos en diferido en Twitch para siempre, en teoría. Lo que pasa es que Twitch es un poquito complicado para encontrar todos los diferidos. Pero bueno, si no, en YouTube también está. Dos corazones. Cookie Gamer probando el tema del cambio de sonido. Muy buenas chat, dice, Sí, se la ha currado. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con el tema de los juegos físicos de RPGs en Switch. Ya llevamos dos. Vamos por el siguiente. Uno que salió primeramente en Limited Run en PlayStation 4. Este Ninth Dawn, el 3, muy valorado en Steam. Este juego de mazmorreo, muy clásico. Y que a los 6-7 meses, nosotros lo pillamos en PS4 porque me encantaba este juego. Pues tuvimos la sorpresa que también se anunció para Switch. Y Eva lo quería también, nada, y lo pillamos. No sé si es de distribución de Limited Run o seriado. Podéis probar en Amazon.com si os interesa. Igual en la tienda de Limited Run de Amazon lo tienen. Vamos, que esto ha salido físico. Y lo ha sacado Limited Run, ya sea numerado o su línea retail. Este Ninth Dawn 3 está muy guapo, es un juego muy chulo. Lo vais a disfrutar. Ya me extrañó cuando sacaron para PlayStation 4 que no sacaran para Switch. Pero bueno, mira, al final hemos caído doblemente. Juego que me contaba y. Y al final caemos de doble manera. Y bueno, un jueguecito también muy mono, muy cute, de la gente de Sekai Project. Son gente que hace visual novel, jueguecitos muy de doujinshis japoneses, lo que serían los indies japoneses de varias personas de desarrollo. Este Magical High School Girl, que salió en Steel Limited en varias ediciones, la Collector, no recuerdo mal, y una sencillita. Creo que queda stock de la sencilla, creo, si os interesa, en Steel, en la página alemana limitada. Yo lo estuve tanteando, no está mal, lo que pasa que no es muy allá, no muy allá. Yo estuve tanteando porque además en digital estuvo muy baratito, hace que fue de los primeros juegos que compramos en digital cuando teníamos la consola, fueron dos o tres orillos, y lo estuve tanteando bastante y bueno, no está mal, sencillote, muy clásico, es un juego muy clásico dentro de lo que sería el juego japonés, recuerda mucho a juegos de DS, 3DS. Y
bueno, aquí en uno de los juegos que tuvo un poco de FOMO. FOMO de que se agotó enseguida porque el Sodexo tuvo una distribución del carajo de mala. Creo que han repuesto, creo que ahora se puede encontrar. No sé cómo está la situación. Esta Hero Heart, que copia bastante sistema Zelda, aunque el tema RPG es más RPG que los propios Zelda de antaño. Al parecer tiene algún crasheo, según comentaban, creo que la han pulido con algún parche, pero que no está mal. Creo que de lo de Sodexo que han editado últimamente es de lo mejorcito. Dice Holly 3051, hay stock de aún, este aún. Sí, sí, creo que hay stock porque se agotó varias veces. Pero Sodexo parece que ha distribuido ya por varios canales este juego, incluso en Europa también. Dice, a mí no me acaba de convencer, ¿los recomiendas seriamente, Tony? Ni lo recomiendo ni no, yo no lo he jugado. Yo lo que sí sé es que tenía problemas de crasheo. Se ve que hay varias zonas que tema de armas, alguna se queda pillada y tal. Hay gente que le ha encantado, que la jugada le ha gustado mucho, y otros que no les ha acabado de hacer. Yo, si no te atrae demasiado, hay cosas igual que te pueden atraer más. Pero bueno, es un juego dentro de lo que sería Sodexo, no está nada mal. Ahora, un juego, si lo encontráis por menos de 20 euros en alguna liquidación, pilladlo, ¿eh? Yo creo que por menos de 20 es una buena, buena caza. Ahora ya por 30, 35. Sí, el hermano pobre de Zelda, sí, muy, muy pobre. Y bueno, aquí tenéis a los vampiros de día, ¿no? Este Akiba Strip, el Hellbound Brief. Nos llegó la última entrega, la tercera creo que era esta. Nos llegó a Switch también. Este juego que bueno, que tenías que, o que tienes que desnudar a los vampiros para que les dé la luz para poder cargártelos. Es un sistema un poco loco, ¿no? Y que nos llegó aquí. Lamentablemente, se anunció la primera entrega, creo, para Switch, y se puede ya, va a salir ahora a últimos de mes, que nosotros tenemos el pre-order, ahora la enseñamos, que no había salido en Switch la primera entrega. O sea, es una especie de remaster o reimaginación del juego. Es el siguiente, este Akiba Strip, Undressed Director Catch, la Van Director Catch, pero esta, por lo que parece, no tiene que haber vendido muy bien la anterior en Switch. En Europa no va a salir, en Europa solo va a salir Japón, creo que ya en inglés, creo no, eso tengo que, pero sí tenéis la versión americana que está en pre-order, y que sale ahora a últimos de julio, creo. Mira DLC3, mira lo que te dice Alexa dice que yo la dejé, lo empecé y lo dejé. O sea que bueno, si coméntale tú lo que tú, si le quieres comentar un poquito de DLC3, a ver qué tal le parece, o si no, es que realmente es un poco tuñete. Bueno, como veis, este Director Cash ha mejorado bastante, incluso se ve mejor que el anterior debía ser el último, y este era en teoría el primero. El primero de la serie. No, sí, el primero. Porque el segundo era el Akiba Strip. ¿Bit? El segundo. Y bueno, ahora faltaría el Akiba Strip que llegara también a la Switch. De esta serie de juegos todo locos de vampiros de día. Bueno, este último salió la semana pasada, este Alchemy Cute. Este tiene muy buenas valoraciones. Este Eva lo esperaba muchísimo. Este RPG, el cual es bastante, como veis, muy mono, muy cute, pero es un RPG. Está muy bien valorado en Steam. Ha salido de la mano de PM Studios, lo ha traído Nuskull, y a la vez lo ha distribuido en España Meridian. Y bueno, pinta bien, pinta chulo. Eva lo tiene ya en casa. Y parece que este sí que ha salido bien. Os tiene que gustar mucho. No es un juego para. No es un RPG, como veis, de acción trepidante. Es más bien. Tiene bastante gestión.
pero lo pinta muy bien. Y bueno, Limited Run ha distribuido muchísimas cosas de Kemco, entre ellas hizo un recopilatorio con los dos Aphadia Genesis de ellos. No hace mucho, ahora medio añito. Dentro de lo que sería Kemco, es de lo más top a nivel gráfico. Porque es en 3D, como podéis ver, sí, los escenarios, es el típico plano de toda la vida que tienen de Kenko, pero el tema lucha es en 3D. Es de lo más, en teoría, de las cositas más top a nivel gráfico que tiene Kenko de los últimos años. Son juegos muy sencillos, JRPGs clásicos los de Kenko, pero bueno, bastante resultones. En la fórmula les va bien y van sacando juegos cada año, 3 o 4. Este es el anterior al 1 y este es el 2, que vienen todos en el mismo pack. Muy buenas tardes, Chasti, ¿qué tal? Aquí estamos con el especial hoy de RPGs en físico. Llevamos muy poquitos, llevamos 9 o 10, no llevamos mucho más. Hoy haremos unos 150 más o menos. Este está un poquito mejor a nivel gráfico, ya lo veis. También es verdad que el Aphadia Genesis, al segundo, hay 4 o 5 años de diferencia. Pensad que la mayoría de los juegos de Capcom llevan 15 años haciéndolos, ¿eh? Los volúmenes, igual a muchos, han llegado a consolas después de haber salido, por ejemplo, en PC, en ordenadores japoneses. Llevan muchísimos años haciendo este tipo de juegos los de gente de Capcom. De hecho, por ejemplo, los recopilatorios que ahora veremos más adelante, de los RPG, los volúmenes que van, meten 3 o 4 juegos, van por el 11 o el 12 de PlayStation 4. Ahora van a editar, por ejemplo, el volumen 4 en Switch con otros 4 juegos. Dice Holly que necesitamos un directo con los juegos de Capcom, sí, y ahí tiene razón. Sí, sí, tiene un montón, Chasti, hay muchísimos, hay... Pues que no sé, a ver, realmente habrá unos 500 y pico, en físico o en Switch. Hemos eliminado los tácticos, los de gestión tipo granjas y mazmorreo, y los de cartas. Porque los de tácticos, elimina los tácticos que mostré en el especial ese de tácticos, que lo podéis ver en YouTube, también lo tengo en Twitch, que eran 70 y pico. Cartas porque queremos hacer otro especial aparte, y el de gestión y granjas con mazmorreo lo quiere hacer Eva. Así que eso los hemos eliminado. Pero si los metiéramos todos en la misma bolsa, llegamos a los 500 y pico, tranquilamente. Pero es una burrada, es una locura. Una locura total. Mira, aquí pone Eva, aviso sorteo 16 de junio. Bueno, ya que lo ha puesto, recordaros y gente que no lo sepa, el 16 de junio, domingo, haremos sorteo en el canal para celebrar nuestro cuarto mes. Y tengo por aquí lo que sortearemos. Ya lo hemos puesto en Twitter, lo hemos recordado. Para suscriptores, esta cosita tan chula. Este Xenoblade Torna, el PAL España. Es Mint. Está abierto, pero es estado Mint. ¿Vale? Sé que está complicado encontrarlo. Lo encontramos nosotros a muy buen precio. Y lo sorteamos para suscriptores. Y para seguidores y subs. Para los dos. Primeramente, el Conectan. Bueno, aunque veáis aquí la USK. Es el único que existe. Esto es, lo ponen por encima para la gente que no es alemana, ¿vale? Es encima del precinto, ¿eh? Es la única edición que existe del Conectan, aparte de la coleccionista, que también hay una coleccionista. Y luego la banda sonora de todos los Turrican. Es una gozada esto. Son 4 CDs con toda la música de Turrican, de todos sus juegos. Esto es una chulada. Esto lo haremos el día 16, para gente que no lo sepa. Hola Don Vito 1930, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos con el especial de RPGs, el primer volumen. ¿De qué va el Conectan? Es un juego de Taito, no, perdón, de Natsume, ya confundo Natsume con Taito. Y mira, vamos a ponerlo antes de liarnos para que lo veáis y no... Es un juego de puzzle, está bastante bien. No se ha hablado mucho de él, lo que pasa que ha sido una salida apenas anunciada,
de la gente de Inning. Que sí que ha tenido mayor acogida, porque también lo distribuyó Inning en, tanto en Japón como en Estados Unidos. Con el Tan Switch. A ver, para que veáis un poquito cómo es, por si no lo conocéis. Y ya de paso. Esto es el jueguecito. Es una especie de puzzle. Tienes que ir. ¿Os acordáis aquello de las cañerías? Aquel de. Que tenías que. Pues es una especie así. Bastante resultó, muy chulo. Que es bastante molón. Te vino la cabeza de Incredible Machine. Sí. Bueno, viejo como yo también, o más, yo. Más viejo soy yo. Pipe Manía, exactamente, Don Vito. Ahí lo has dado, Pipe Manía. No me sale el nombre. El Pipe Manía que también estaba en DS, PlayStation 2. No sé si también salió para Play 1. Ese Pipe Manía, Pipe Manía. Las cañerías. No deja ser la reimaginación del clásico. Tema puzzles. Ay, sí, le había quitado el audio, No me cuenta. Not every neighborhood is pleased to see tanks roll through. Some locals, like those testy broccoli chaps, might try and stop you. Estoy hecho un chaval, sí. Estoy hecho un chaval. Tengo un chaval en cada pierna. Eso es lo que me pasa. Que yo tengo un chaval en cada pierna. Time to put you to work. Connect Tank is coming soon. Bueno, pues chicos, esto es el Connect Tank del próximo día. Y vamos a el siguiente. Ano Mutationen o Mutationen. Esto es un juego muy guapo. Ah, no, perdón. Vamos primero con el anima. Tengo antes el anima. Un juego español. Estudio español. Que editó Badland. Son dos juegos en uno. Porque editó también en Switch. Creo que ya directamente editó, si no recuerdo mal, una edición con los dos juegos que ya habían salido en PlayStation 4. La gente de Badland. Este Anima Gate of Memories, basado en un juego de rol, estrategia y de cartas de la serie Anima y miniaturas. Y bueno, no está mal. Yo lo estuve jugando y me hice la primera parte, no me he hecho la segunda. Es un juego que mezcla el RPG de acción RPG con plataformas. Las plataformas son bastante caóticas. Yo lo tengo que decir porque el tema medir la distancia cuando tienes que saltar de una plataforma a otra era un poquito caótico. Pero bueno, no está nada mal. Chasti del 81, uy, eres un chaval, Chasti. Yo del 74. Para que veas, del 74. Ya Pro también es un chavalillo, Y bueno, luego Limited Run, primero sacó para Play 4, la reservamos, pero Eva lo quería en Switch y luego nos lo sacaron en Switch. Este Ano Mutationen, este juego que mezcla muchos géneros, pero que tiene como base el RPG, la evolución. Pero es una gozada. Yo este, a ver si lo, no sé, yo os lo recomiendo. El problema, que los que salió en pre-order en Limited Run, no sé ahora las posibilidades si lo sacarán al final en Amazon. O lo podéis pillar bazar, Video Game Plus. Si os gustan este tipo de juegos, sobre todo Cyberpunk, supongo que Jack estará como agua de maño esperando que le llegue. Pero esto pinta de espectacular. Este ya no muchas sesiones. Tiene notas de escándalo en Steam. La gente, pues bueno, gestión, hablar, tiene algo de visual novel, tiene peleas, beat'em up, leveado de personajes, incluso tienes que hacer cócteles. Tienes que trabajar también como coctelera. Tiene de todo. Luchas contra bosses, es un juego que pintan muy bien, muy guapo. Este año muchas shonen. Switch siempre gana, my love. Bueno, ¿qué os parece? Está chulo, está chulo. Este es uno de los, creo que un lanzamiento, Eva lo espera mucho. Lo espera con muchas ganas. Bueno, otro juego de NIS, pero este juego de NIS que llegó a PlayStation 4. De NIS o IFI, no sé si es IFI o NIS. Bueno, ya estoy con. No sé, uno de ellos. Pues se quedó en USA. Y además se lo quedó como
retailer o como distribuidor de Limited Run Games. Se lo han quedado ellos. Esto ha llegado a unidades a Amazon.com, pero si os interesa, este Action RPG solo existe la versión americana con inglés. No llega a Europa. Sí que existe la versión de PlayStation 4, por ejemplo, de este Ark of Alchemist. Ya os digo, ahora el tema de notas no lo ponen muy chulo, no lo ponen muy allá. Lo ponen que es bastante flojete. Pero bueno, os recomendaría, si tuvierais que gastaros los 50-60 euros, pues vais a gastar mínimo en él, en importarlo, quizá otro. Es de Compile Hard, seguramente lo sacó Wi-Fi. Seguramente. Bueno, el Arieta, este sí que es otra cosa ya, ¿eh? Este es mucho mejor. Antes hablábamos del Iron Heart. Este Arieta sí que está chulo. Este lo tenéis disponible en Retar Games. Incluso hay una edición muy chula que parece imita la caja de Super Nintendo. Y lleva incluida una Steelbook. Muy guapa, ¿eh?, esa edición. Y este Arieta es un juego imitando un poquito a los Zelda. Yo creo que va más allá. Tiene algo de gestión. Es un RPG muy chulo. Y ya veis que el pixel está muy, muy guapo. Este Arieta. Bastante bien valorado. También es Atelier RPG. Pero parece un tipo, un clásico Zelda, lo parece. ¿Ves? Dice Chasti, este sí que me lo pasé, muy chulo, aunque cortito. Sí, a ver, pero bueno, mientras la sensación sea buena, si es un juego corto y te tienes un mal sabor de boca, pero si es un juego corto de 2, 3, 4, 6 horas y lo has disfrutado, está muy bien. Yo creo que lo bueno es poder disfrutar tus juegos cortitos y de vez en cuando meterte un diablo a la chepa. Yo estoy metido en el diablo ya a fondo. Y llevo 2 días que no lo cojo. Y estoy deseando meterle mano ahí al tema. A matar monstruos. Matar diablos. El Hades, sí. El Hades. Bueno, este Ari de Secret of Seasons. Este juego que no está nada mal, la verdad. El cual ya lo metimos en el especial de plataformas. Porque su mecánica jugable es plataformero. Pero que es un RPG, una aventura RPG. Y que la verdad es que tiene buenas valoraciones este juego, este Ari. Lo que no sé cómo rinde en Switch. Lo tenéis también para PlayStation 4. Así que no sé si alguno lo ha podido jugar en Switch y el rendimiento cómo es. Pero bueno, que está bastante bien valorado. Un juego que a mucha gente le sorprendió. Este Ari. Ari of the Secrets of Seasons. Hola Fonch, muy buenas, ¿qué tal? Mira, ¿sabes qué ha pasado, Fonch? Haciendo los especiales de RPG, he visto 5, 6, 7 juegos tácticos que no metimos en el especial de tácticos. O sea, que los he tenido que meter, los iremos enseñando en los especiales. Así que tú fíjate, qué locura ese Switch, ¿eh? Dice Chasti, yo lo probé, eran gráficos pobres, bueno. Y tema rendimiento, se quedaba muy pillado, había ralentizaciones. Casi prefiero que los gráficos sean pobres a que se me quede más parado que un abuelo de 100 años, ¿eh? Es una aventura con toques de RPG, Chasti. Por ejemplo, hay aventuras que no las podemos meter en RPG porque realmente no serían en RPG. Pero este sí que, de hecho lo meten como RPG. Te vas a Steam, te vas a muchos sitios, lo meten como RPG. O sea que, bueno, luego ya incluso como plataforma. Y bueno, las Divine Collection, otra colección que sacó Limited Run de todos los Asdivine. Los Asdivine, que hay unos cuantitos. Quizás de la serie de Kenko más chula, ¿eh? Ya os digo, he probado alguno de las series de Bean, son bastante chulos, los has de Bean. La más reconocible, que la gente que los ha jugado les ha gustado más. Tiene como podéis ver, es un poquito táctico también. No he llegado de esos tácticos todavía ninguno, pero ya mostraremos alguno de ellos. Hola Ozoe, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos al bueno Zoe también. Vamos a hacerle una pequeña. Bueno, os dejo de momento, mira, el Astria Ascending, otro RPG que nos llegó, que pinta genial. A nivel gráfico se ve espectacular.
Pero que gente que la ha jugado, no sé, dicen que no, que se esperaba mucho más. Vosotros si lo habéis jugado, a mí me gusta mucho lo que veo, no sé, el tema turnos, el tema tal, me parece muy chulo. Vamos a hacer aquí una promo al bueno Doce, para los que no conozcan su canal. Que le echen una visual, él emite más tarde, los viernes parece que también hace debates. En alguno que hemos participado nosotros, también hace gameplays, noticias, muy chulo, además tenéis contenido muy bueno. Además, si os interesan coleccionistas, esta edición tiene una edición especial coleccionista que estuvo tirada de precio en Amazon Japón. Nosotros cogimos esa, que además viene el inglés en el cartucho. Ahora, si esperáis el español, la edición española lleva español, ¿eh? Este sí que fue traducido al idioma de Cervantes. Y ahora empezamos con todos los ateliers. ¿Sabéis cuántos hay de ateliers? Y por cierto, ahora sale otro. A últimos de mes sale el primer atelier. Nada, muchas gracias a D3 por pasarte. Ya te ves el diferido si quieres, ¿eh? Pero merci, ¿eh? Venga, buenas noches. Disfruta la noche, disfruta. Disfruta del fin de semana. Gracias, hombre. Bueno, empezamos por los ateliers. Este es el que nos llega ahora al final, el Atelier Mari, este atelier, este remake del de Play 1, que aquí empezó todo, con esto empezó todo, con Mari empezó todo. Esta reimaginación de ese clásico, de Atelier Mari remake de Alchemist of Salus, que lamentablemente solo llega en digital a Europa y a Estados Unidos. Solo va a existir la asiática con el idioma inglés. De hecho, a nosotros teníamos reservada la Premium Edition en Play Asia y nos la cancelaron. Les han cancelado las ediciones a Play Asia. Y tengo otra reservada en Bazar, no sé qué va a pasar. En teoría el 27 de julio lo sabremos. Si me la cancelarán o me lo servirán. De esa Premium Edition para Eva. Si no, tendremos que ir al sencillo. Si os interesa. Está sobre los 40 y pico euros en Play Asia. Creo que también han traído en Extra Life y Bazar. Esta edición, que se ve bastante curradilla para lo que era el clásico. Y este primer atelier. Hasta pronto, Adela 13. Pasa buena noche. Y vais a ver que hay una gran cantidad de ateliers. Han cogido mucha fuerza. La gente los está jugando. Hay, de hecho, los últimos Atelier, el Atelier Sophie, el Sophie 2, por ejemplo, que es el último, tiene muy buena valoración y muy buenas notas y realmente son buenos juegos. Ya es otra cosa que os guste el tema de el mamorreo que tienen, el tema de la alquimia, el tema de los personajes. Ya es un tipo de juego que ya os puede gustar más o menos. Soto Mayor dice, no está traducido al español. No, de hecho ningún atelier está traducido al español. Me parece que a ningún otro idioma, solamente al inglés. La gente de Koei, aunque los que hacen estos ateliers son Gust, pero se encarga Koei, ya sabéis que Koei. Koei traduce muy poquitas cosas y los ateliers no están entre ellas. Traduce muy poquitos títulos. Vamos al siguiente. Nos sacaron dos trilogías en Asia. Sabéis que son caras. Primero la sacaron al precio de 100 euros, unos 100 dólares. Han bajado un poquito, 89. Se entiende porque llevan cartuchos enormes, más de 60 y pico gigas. ¿Por qué? Porque llevan las tres ediciones de las tres trilogías, las ediciones deluxe, es decir, con todos los DLCs, trajes, expansiones y añadidos de cada uno de los juegos. La Dust Trilogy es la primera trilogía, es una de las trilogías de PlayStation 3.
en la cual, por ejemplo, que lo tengo aquí apuntadito. Nos venía el Atelier Ayesha, la Dilash, el Atelier Echa Angelogi y la Atelier Shali, las tres Dilash. Y vienen los tres en cartucho completos, es decir, impresionantes. Cuando se quiere, se puede. Sí, Sotomayor, tiene muy buena pinta, sí, una pena que esté traducido. Bueno, aquí lo único, o nos ponemos a intentar comernos el inglés o... Lamentablemente... lo bueno, que como hay tantos juegos RPG, hay cositas que sí están traducidas, hay muchas que están traducidas y podemos tener otro tipo de opciones. La segunda trilogía, en este caso, son cositas que salieron para PlayStation 4, Peggy 12, que no salieron en Switch a principio de generación. El Sophie, el primero, el Sophie, el Firis y el Lydia and Swell. Las tres, las ediciones deluxe. ¿Cuál es el problema? Que aquí sí que salió el Lydia and Swell, que fue el primer juego de Switch que salió. Pero si queréis la edición más completa, es esta trilogía. Porque el Lydia and Swell que llegó aquí, el PAL España, que se distribuyó de manera exclusiva en Game, no viene las expansiones que vienen en el cartucho de la trilogía. Por ejemplo. Porque son las ediciones deluxe. Dice Foch, a mí el Atelier me gusta los Riza y el Ani, que son los menos Atelier de la saga. El Ani, hombre, claro, el Ani es un táctico, está claro. Y los Riza, bueno, el Sophie ya también ha cambiado bastante, ¿eh? El Sophie 2, este último lo ponen por las nubes, ¿eh? Ponen por las nubes. Aquí veis, tenéis el Atelier Riz, el Atelier Lydian Swell, que ya fue el primero que se editó a nivel España, en Switch. Que ya os digo, este primero ya salió, que está en la trilogía, por si os interesa, de la Mysterious Trilogy. Y que se presupone, se anunció, lo que parece que de momento no han sacado, es la segunda trilogía de PlayStation 3. Con los Lulua y etcétera. De momento no se sabe nada. Si saldrá o no. A ver. Dice Jack, primero tiene que canjear el que se hidrate. Ah, ¿es que has puesto algo para que hidratemos? Yo, si tú me has dicho que hay que canjearlo, yo bebo. Ya he bebido, ¿eh? Y luego canjear el speed. Otra vez tengo que beber. Muy buenas tardes, GG Golf. Muy buenas. Hoy el bueno de GG Golf ha hecho 3 meses en Twitch. Ha hecho aniversario y encima ha hecho sorteitos. Y le ha tocado un sorteo a Eva y otro a Lokimara. Al bueno. Así que el hombre celebrándolo por lo grande, ¿eh? Yo no he podido estar mucho por la labor porque me ha pillado en el gimnasio, que estaba haciendo un poquito de gym. Pero bueno, he estado atento y la verdad es que muy bien, muy guay, ¿eh? Aquí, los que no sepáis que en GG Golf, pasad por el canal, hace gameplays de muchísimas cosas, entre ellos mucho golf, ¿eh? Que estamos por tus huesos, hueso. ¿Quién está por mis huesos? Bueno, vamos por el Lulua, el Decision of Arlan, fue el segundo sacarlo en Switch. También fue exclusiva de Game, por eso está difícil de encontrar. La edición española. Me parece que, si no recuerdo mal, exclusiva de Game fue hasta el Riza 1. Luego, a partir del Riza 2, ya perdió la exclusiva Game y ya se han podido encontrar por los demás retailers. Ale, estás mezclando ya el tema de los gatos. Todo el mundo tiene gato, Eva sí también, pero no todo el mundo se le va, ¿eh? Bueno, como podéis ver, son muy parecidos, mejoran a lo mejor gráficos, mejoran historias. Pero el tema de la alquimia muy presente siempre. Y luego los Riza, los que comentaba Fonch, que quizás son los menos Atelier, pero porque hay más hostias, hay más...
hay más combate. Los Atelier han evolucionado un poquito más al combate para hacerlo más, más para todo el público, no solamente público femenino. Y creo que han conseguido una mezcla muy buena. De hecho, se están llevando notas muy, muy ricas a tema de análisis. Lo han mejorado bastante. De hecho, el Sophie 2 ha cambiado bastante de lo que sería Sophie 1. Y quizá lo ponen como uno de los mejores. A nivel gráfico se ve muy bien. De hecho, creo que copiaron un poquito la forma de los Is, en ese sentido. Y creo que en el Riza vieron, o la gente de Gast vio que Is estaba empezando, la gente de Falcon, y creo que copiaron un poquito el sistema. Hola, muy buenas, Triple, que no te he visto. ¿Qué tal? Voy a intentar hacer un comando que ha puesto Eva para vosotros. A ver si sale. Mira, aquí tenéis el canal de YouTube de Triple Indie. Para que no lo conozca. Pero bueno, pero como también tiene Twitch, que lleva ya unas... Aunque ahora está off hasta la semana que viene, que el hombre viene de vacaciones. Que disfrute, el pobre le queda poquito ya. Aquí tenéis el canal de Twitch, ¿eh? Ya sabéis que contenido top el de Triple. Y bueno, ya todos los Riza, este es el último Riza 3, el del año pasado. El último que ha salido, como comento, es el Sophie 2. Y bueno, y luego hay un spin-off que también lo veremos, el Nelke. O sea que bueno, los que queráis Atelier, tenéis una gran cantidad de ellos. El Atelier Riza 3, creo que a partir del 2 y del 3 casi, yo diría que fue el punto de inflexión. Es realmente cuando Gust entre ellos y Koei, Gust que es el desarrollador que pertenece al grupo Koei, es cuando distribuyó muchísimas más unidades y es cuando pegó un pelotazo. De hecho, las ventas del Riza 3 llegaron a vender casi la mitad de lo que era la saga entera. Imaginaos. No sé si vendieron, creo que a nivel mundial, 100.000 unidades, una cosa así. Y ya suponía casi la mitad de lo que habían vendido de la saga completa. Desde los inicios de Atelier, imaginaos. No llegan a 300.000 unidades, creo que... De todo lo que ha vendido la saga de Atelier. Para que veáis, cuando dice que si un juego se ha vendido 1 millón, 2 millones o 3, decimos, qué poco ha vendido. Pues imaginar si esto vende esto. Y están contentísimos con haber vendido, por ejemplo, 100.000 unidades. Hay perspectivas y perspectivas. Pero claro, estos son equipos mucho más pequeños, los gastos muchísimo menor. Bye bye. Matane. Y ya el... No os he enseñado el Atelier Riza 3, el Riza 2, bueno. Lo vemos un poco por encima, menos saltado. Pero bueno, el importante yo creo que es con este sí que han tenido muchísima... Lo comentaron con el Sophie 2, han estado muy contentos la gente de Koei. Así que vamos, aseguramos Ateliers, creo que hasta el infinito y más allá. Porque... Si le están vendiendo más que nunca, le está pasando como a Falcon, que están vendiendo ahora mucho. Y lo que estamos viendo también, por ejemplo, a Atlus con sus Shin Megami y sus personas, que están empezando a conocerse a nivel internacional. Y bueno, la pena los Etrian, que los Etrian podían haber tenido la ocasión de sacarlos en físico en Europa y no lo van a sacar. Pero bueno, una pena. Sophie se ve muy bien también, ¿eh? Se ve guapísimo.
Y bueno, ya el spin-off que os comentaba, también de la saga Atelier, es este Nelke. Este Nelke, que creo que también era también exclusiva de Game. Que sepáis, por si buscáis Atelier, que también este pertenece a la saga. Este Nelke de Legendary Alchemist, Ateliers of the New World. Es un juego más desenfadado que lo que es la serie Atelier en sí. Lo que pasa es que aquí no van a mostrar gráficos. Bueno, así que contabilizando, creo, si no me he descontado, un total de 10 títulos, o sea, 10 unidades o 10 títulos en físico de la saga Atelier. Madre mía, tremendo, ¿eh? A lo bruto, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a un juego que ha pasado sin pena ni gloria, que se ha llegado a liquidar, que hay incluso una edición exclusiva de Corte Inglés que viene con cajita, porque lo sé porque me la enseñó Colgadito, que él la tiene y sabía que existía. Este Bakugan Champions of Destroya, que este juego, aunque no lo creáis, está hecho por Way Forward, un juego de la saga Bakugan, a los que les guste la serie de animación y el tema de los juguetes, pues sobre todo a un público más infantil, le puede gustar. Ahora, como juego, bastante flojete. Pero se llegó a liquidar este juego por menos de... por 14-15 euros la sencilla. No lo recuerdo. No sé cómo estará ahora, si quedarán unidades o... este Champions of Destroya. Bueno, y ahora empezamos con los que a mí me encantan, que ya sabéis, os enseñé las coleccionistas que tengo, en plan cajas de libro y tal, de la saga Baldur's Gate, que viene el 1 y el 2, también el Neverwinter Nights, y luego el pack que viene, el Planescape Torment y el Icewind Dale, estos tres paquetes. Si os gustan el rol clásico de PC, que os vais a tener horas y horas de disfrute de la saga Dungeons and Dragons, que basado en las novelas y los libros, son una pasada. Yo los he jugado todos, los he hecho varias veces cada juego. Empecé, eso sí, pero lo vais a disfrutar muchísimo. Son imperecederos estos juegos. Y a ver si algún día sacan el Baldur's Gate 3 en Switch o Switch 2 en consola, lo jugaremos día 1. Y este es un juego que salió a principio de generación del Switch, este Battle Chaser de la THQ Nordics, intentando, es de un equipo europeo, pero lo quisieron hacer un juego clásico japonés, es decir, juego por turnos. Eso sí, la curva de dificultad es muy jodida, ya os lo digo. Yo llega un momento que lo jugué, me lo hice entero, pero hay un momento que tuve que farmear como un loco porque había zonas que no era capaz de pasar. O sea, realmente es un juego muy exigente dentro de lo que sería un RPG o JRPG. Está muy bien, es bastante chulo este juego. Y además creo que está bastante económico, lo que no sé el tema de unidades, porque este creo que ya está descatalogado, este Battle Chasers. Pero si os gusta el tema de juego de turnos, está muy guapo. Eso sí, exigente, muy exigente. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Dices, bueno, este está descatalogado, sí, está descatalogadísimo. Y es muy chungo, sí, muy chungo, mucho. Ya lo digo yo, que mira que yo llevo jugando RPGs de turnos muchísimos años. Y llega un momento que está bien, y cuando llegas a un... hay un momento en el juego que te dice,
ya se acaba la historia. Vamos a ponernos serios. Y se pone serio el juego. Hostia, el cambio es brutal. Hay una curva de dificultad enorme. Dice Paco Dona, se liquidó baratito, sí. Muy barato, muy barato. Y ahora ya no es tan fácil encontrar, me parece. Y bueno, hay un juego muy baratete, un puzzle tal, que es un RPG. Este Besties, este juego rescatado de Steam. Bueno, un juego menor, que tiene su cabida, también es RPG. Muy baratito, hace que salió por 20 euros de salida o algo así. No sé cómo estará ahora. Aunque os guste el género, puzzles, animalitos y le veas personajes y evolucionar bichos, pues ese es vuestro juego, muy baratito. Muy buenas noches, Bosch. ¿Qué tal? Sí, sí, Fonche, yo ya lo noté muchísimo. Porque es muy exigente el juego, el Valdechazer. Y otro de Kepco. De Kepco, esta vez hicieron un gran trabajo. Se quedó la distribución la gente de Limited Run. Este Blacksmith, el herrero de, de la tierra de Kingdom, de Sound Kingdom. Está muy chulo. Salió para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Dentro de su línea de distribución, creo que si lo queréis, creo que puede haber unidades en Amazon.com. Y pinta muy bien, la verdad, este. Qué guay, vas a cenar, ¿no? No me habléis de cena, que tengo hambre. Que no me toman la para merendar, hemos ido un poquito al gym. Me he acordado ahora y ahora vamos a pasar hambre, ¿eh? Hasta que no terminemos directo no hay tu tía. Creo que de lo que ha editado Kepco últimamente es de lo mejorcito, de este juego. Pinta bastante bien. ¿Ves? Este es uno de los Fonch, de los tácticos. Que no me acordaba que el Blacksmith es táctico. Turnos con mucha táctica, vamos. Lo podríamos haber metido en el directo de estrategia perfectamente. Así que bueno, ya lo sabe, ya lo sabe. Este es uno. Dice Flores, los tácticos siempre molan. Sí, sí, pues hay varios más, hay varios más. Mira lo que tiene el Switch, que hay de todo, ¿eh? Bueno, los Blossom Tales son muy chulos. Este Blossom primero lo sacó Limited Run en su serie limitada, muy guapo, ve mucho de la saga Zelda, está muy guapo, la verdad, muy chulo. No, que no os dejen engañar los gráficos, está muy guapo, ¿eh? Y bueno, y nos sacaron la segunda parte. La segunda parte, había una edición que era limitada a Limited Run, que venía con un bundle de música. Esa la tenemos reservada. Pero está dentro de su línea de retail, de distribución. Y podéis encontrar la segunda parte, que ahora la vamos a ver, en Amazon. He visto, la he mirado hoy y tenían stock todavía. Si os interesa, ahora su segunda parte. Que es esta, Blossom Tales 2, The Minotaur Prince, Prince. Es la segunda parte del Blossom. Muy buenas, Umbrella. Muy buenas noches. Aquí viendo los juegos físicos de rol de Switch. Hoy es el primer volumen, haremos unos 150. Y nos quedarán varios más. Que por cierto, chicos, mañana vamos a estar en el canal de Umbrella.
vamos a, bueno, colaborar, ¿no? Nos va a hacer una especie de entrevista, no sé cómo nos quiere poner entre la espada y la pared, ¿no? Para los que no sepáis cuál es su canal, aquí os lo dejo. Que creo, no sé si es a las 10, Umbrella, de la noche, es el Mañana Contigo. Serás bueno, dice. Bueno, aquí como podéis ver, ya gráficamente es un pelín mejor, pero no varía mucho. Pero el juego es muy chulo, la verdad, está muy bien. La gente lo ha jugado, le encanta el Blossom. De hecho, el primero me parece que está subiendo de precio, precisamente porque están jugando al segundo y les gusta bastante. A las 10 horas. Bueno, ya sabéis, chicos, mañana si os queréis pasar por el canal, estaremos ahí con el bueno de Umbrella, haciendo una charlita guapa. A las 10 de la noche. Aquí tenéis su canalcito. Y bueno, un juego que se distribuyó aquí, Blue Fire, ha pasado un poquito desapercibido. Salió para Play 4, también para Switch. Mezcla varios géneros, pero entre ellos tiene bastante componente rolero, este Blue Fire. Y la gente lo pinta bastante bien. Igual alguno de vosotros, como es un juego que se ha distribuido aquí a un precio bueno, creo que ha llegado incluso a ver alguna rebajita, igual lo podéis haber disfrutado. Dice Cosi Evis que no sabe, Tony no sabe ahora porque yo soy la representante. No, no tengo ni idea, yo soy el hombre de paja. Bueno, es muy interesante este juego, la verdad. Si lo podéis encontrar baratete o os interesa, que sepáis que esto se ha distribuido y pinta chulo. El Blue Fire. Y bueno, Peggy 16. Otro juego de los buenos de Koei, creo que es del mismo equipo Gast, que también hace los Satellites y que no sacó la primera parte en Switch. La primera parte, ya sabéis, no sé si lo sabéis, que está carísima en PlayStation 4. Muy buscada, la verdad. The Blue Reflection y este Second Light. La gente le ha gustado mucho porque además tiene reminiscencias o recuerda a la saga Shin Megami y ciertas cositas. Pero que, sin ser así, tiene un poquito, es más adulto, bastante más adulto lo que sería una tele. De estas féminas que bueno, que creo que es interesante, creo que la pena es que en Switch no haya sacado la primera parte. Point dice, estos los tengo en PS4. Yo también los tengo en PS4, ¿eh? A pesar de que Eva lo quería en Switch, también me quedé con el de PS4, también cogí el de PS4. Por tener ya la colección completa en PS4. Es que si no, me da TOC. Si tenemos el primero en PS4 y el segundo en Switch, me da TOC. O sea, no puedo verlo así. Dice Umbrella, pues sí, pues la calidad de este canal es tremenda. No, la calidad va en función de la gente que nos ve. Si sois grande, nosotros nos engrandecemos, pero no es por otra cosa, ¿eh? Y bueno, un jueguecito que al final sí que lo cogimos. En un principio, cuando salió, no lo cogimos. Este Book of Demons. Pero al final cayó. Al final, después, seguía viendo stock. La gente de Super Rare Games, los ingleses. Yo estaba ahí que lo quería. Este juego de rol RPG con esta estética tan diferente. Este rolero. Que sí, que no, que sí. Y al final sí cayó. Creo que queda algo de stock. Un tanto por ciento muy pequeñito en Super Rare Games, que os interesa.
Pero ya sabéis que tiene que están entre las 42 libras el juego, serían unos 46 euros. Sumar el IVA y el envío se queda en los 54, 56 euros mínimo. Puesto en casa. De ahí a 60. Depende del cambio de la moneda. Y bueno, un juego. Este pack, igual muchos lo desconocéis que ha salido en físico. Este pack, este bundle, que se le llamó el bundle. Lo tengo aquí. Sí, bueno, Chronicle Pack. Es el Breath Dungeon plus Dark Witch Story, que son dos juegos. Que se le llamó. Sí, el Chronicle Pack. Bueno, estos dos juegos salieron limitados. Hicieron un pack en dos ediciones, una sencillita y otra diferente, con un envoltorio muy chulo. La tenemos por ahí. De la gente de B-Side Games. Era una editora limitada japonesa que editaba sus juegos con idioma en inglés también en cartucho. Por ejemplo, el Golf Story japonés lo editaron ellos. Porque ya sabéis que hay una edición japonesa del Golf Story, que lleva inglés, que es de B-Side Games. Hay varios juegos de ellos, que veremos otro más adelante, el Kamiko, que también es de ellos, lo veremos más adelante. Y esto salió en físico, estos dos juegos, para vuestro interés. A veces sale alguna edición, la sencillita, la que no lleva las chuches, la que lleva unas cajitas, unas cositas muy guapas. Sale en eBay por 30 o 40 euros, si os interesa. La otra suele verse más cara, suele verse entre 70 y 90 euros. Pero son juegos que, por ejemplo, si los queréis en digital, son muy baratos. Dice Paco Donald, ¿esta noche pasáis lista con los títulos de Telegram? Bueno, esta noche no sé si nos dará tiempo, Paco. Igual entre el fin de semana, pero sí, pasaremos lista. Mañana pasado estará subida, seguramente. O el lunes. Depende, porque es que vamos un poco. Nos faltan horas. No puedo ni jugar al diablo. Muy buenas, Kai Multiverse. Muy buenas. Aquí estamos con los juegos físicos de rol en Switch. El primer volumen de dos o tres que vamos a hacer. Porque hay cerca de 400 tranquilamente. No, tranquilo, Paco. No, si no. Antes teníamos un poquito más de tiempo. Eva lo podía hacer antes. Pero ahora también hacemos los especiales mucho más largos. Hay muchos más juegos en las listas y más complicado. Pero la vamos a hacer igual. Dice Fonch que esta noche está todo comprado ya. Bueno, esto salió físico, sí. El Dark Witch Story. Si los queréis jugar en digital, son baratetes. Son entre los 2 y 6 euros suelen comprarse. Y otro juego que sigue la estela de 3DS es este, Bravely Default 2. Que supongo que alguno de vosotros lo habrá jugado. Yo no tengo esa suerte, aún no lo he jugado. ¿No? Así que quizá vosotros me podéis decir qué tal está, si mejora el primero, el de 3DS. Bueno, los primeros de 3DS, porque realmente Bravely Default, este sería en teoría el segundo, ¿no? Porque salió Bravely Default, luego salió aquella precuela de Bravely Default. Bueno, es un lío. Tienen un lío, un cacao mental, que para mear y no echar gota. Pero que gráficamente se ve el juego muy chulo, de verdad. Princess Gloria, we want the wind crystal. You do not care that your actions might bring about untold calamity. You ain't the princess of me, girlie. And now. Pero este es un juego que, por ejemplo, creo que le hubiera sentado bien una edición limitada, una collector, y no hicieron ninguna. No. Eva lo dijo, Eva hubiera querido una limitada, una collector, o una steelbook. Y no hemos tenido nada de este juego. Bueno, una pena, porque además, gráficamente, lo que serían los diseños, los bocetos, una collector, una limitada con un artbook con los diseños de los creadores, que son chulísimos, y ha estado guapísimo.
Bueno, otro juego que está muy bien. Lamentablemente, si lo queréis ahora, fue una distribución, bueno, ya limitada de Limited Run. Nosotros tuvimos la suerte de cogerlo en el Blowout, la Collector en el Blowout. Aquel Blowout que hicieron este año pasado. No lo cogimos de entrada. Pero viendo los comentarios y que era mejor que el propio Paper Mario que había salido en Switch, este último que salió, que era mejor este Back Fables, que no deja de ser un Paper Mario con bichitos, pues fuimos a por él y cogimos la coleta, tuvimos suerte de pillarla en el Blowout. No sé cómo estará la sencilla, no sé si habrá algo de stock en Video Game Plus o Impact, no sé si quedará algo en Bazar. Pero bueno, que sepáis que es un gran juego. Y bueno, este sí que lo recomiendo muchísimo. Este juego, este RPG con algo de mazmorreo, muy chulo. Este Children of Morta o Mortia. O Morta, Children of Morta. Lo que pasa es que creo que se ha encarecido este juego, que sacó la gente de Merge Games. También sacó en Signature Edition. Tenemos nosotros la Signature Edition. Es un juego muy bonito, muy chulo. Os lo recomiendo muchísimo. No sé si lo conocéis. Era cuando Merge Studios tuvo una época que sacó 5 o 6 juegos brutales. Este, el keep everyone together in a time of struggle. Hay varios, se me ha ido la cabeza, pero bueno, los tengo en la memoria. Ahora me saldrán los nombres. Pero sacaron 4 o 5 juegos, me acuerdo. Con el Children of Morta sacaron 4 o 5 juegos de una calidad excelsa a los 4. But also times when you felt alone, vulnerable. Este es muy disfrutable, muchísimo. Este os lo recomiendo, si no lo tenéis, que vayáis a por él. When you think family, you realize how it shapes you. Balfaris, hostia, sí. Uno de ellos, el Balfaris. Balfaris. Hay 4, son 4. Era un tándem de 4, me acuerdo. ¿A cuál mejor? Eran 4 muy chulos. Ahora, no es que haya bajado la calidad de Merge. Lo que pasa es que sacan muchos títulos. Sacan muchos títulos y sacan cada 2-3 meses sacan uno. Pero antes sacaban menos y hubo un cuatrimestre que sacaron 4 juegos muy buenos de alto nivel todo. Sí, sí, salieron a la vez, ¿verdad, Jack Bro? Sí, sí. Fueron lanzamientos top. Muy buenas, Never, ¿qué tal? Aquí estamos con los lanzamientos físicos de... No, lanzamientos no, los juegos físicos de rol, de RPG, en Switch. El primer volumen de 2 o 3 mínimo. Hay una brutalidad de ellos. Y bueno, tuvimos un chocobo, además del de Racing, pero lamentablemente se quedó en Asia. Esta edición asiática, totalmente en inglés, carátulas también, del chocobo Mystery Dungeon, el clásico de PlayStation 1, el Everybody, esta reimaginación del clásico. Así que si queréis un juego de RPG protagonizado por un chocobo, ya lo tenéis aquí. Salió a principio de generación, no sé cómo estará el stock, pero por ejemplo de otros como el World Maxima, el World Final Fantasy Maxima se han reeditado, no sé si se habrá reeditado el chocobo. El Moonlighter es anterior, Jack, el Moonlighter no, el Moonlighter es anterior. El Moonlighter es de un año anterior, ya me saldrá uno, el Ikenfell es otro, Ikenfell. No, Inkefell no. Bueno, ya me saldrán los nombres. Estoy un poquito espeso hoy. Me he tenido que meter mucha información de tantos que he estado buscando, que al final voy un poquito espeso. Before the destroyer can get too much power, Chocobo and I are going to destroy him. Savior, look in an out of towner dude that we can't. Come on, buddy. Let's save the world. Y otro de Square Enix, este que nos anunciaron en un direct, este que viene con la Radical Dream Edition, este juego que salió también para la Nintendo aquella que era online.
Chrono Cross, mejorable, sí, a ver. Yo hubiera esperado más un remake, pero bueno, no le vamos a hacer asco en un remaster. Y más cuando el Chrono Cross era exclusivo americano, ¿no? Bueno, lo tenemos en casita y ya esperar a ver si el Chrono Trigger al final tenemos una suerte y sale también. Sparlight, míralo, Paco, muy bien, Sparlight. Ya, ahí la has dado, ahí la has dado. Sí, señor. Sparlight, Paco, muy bien, ahí has estado atento. Sparlight, otro juego muy chulo. De hecho, parece que lo tengo por aquí apuntado para el final. Un acción RPG muy guapo también. Sí, sí, muy bien. Paco, muy buena. Un gallifante. Está ganando gallifante. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Y bueno, el Chronos. Este. Before Ashes o algo así, era, ¿verdad? Este es un juego. La verdad, a ver, yo lo estuve jugando. Creo que lo crasheé o lo dropeé al final, casi a punto de hacerme el juego. Me aburrí. A ver, es un juego que tiene. A ver, está bien, no está mal. Incluso podríamos llamarlo medio like, es decir, medio sub-like, porque tiene enfrentamientos muy retantes. Este Chronos from the Ashes. Luego tiene el tema de la edad. Que bueno, que cada vez que te matan, pierdes un año. Te vas haciendo mayorcete. Tiene mucho backtracking, es decir, tienes que hacer cositas para volver atrás, luego volver atrás para hacer otras cosas para ir adelante. Pero luego llega un momento que me aburrí y lo dropé. No sé por qué. Pero bueno, yo creo, este juego creo es de THQ, creo que está bastante baratete. Por los 14-15 euros que creo que he llegado a verlo, es un juego muy disfrutable también, ¿eh? Ya os digo que fue, quizá era un momento que pero bueno, que es disfrutable. Dice, de Stella View era de texto y no lo incluyen como continuación de Chrono Trigger. Ya, sí, Stella View, eso, la Teleview. Como Sifu. Sí, sí, es como Sifu, Kai. Es como Sifu. De hecho, bueno, imagínate este tío pegando hostias con 90 años. En teoría eres más fuerte. Pero bueno, son cosas de los RPG. Dice Fons, he tenido que salir, seguro que se ha ido algún táctico. No, no, creo que táctico no. De momento no. Más adelante saldrá alguno. Bueno, este lo enseñé ya en el pasado vídeo de compras que hicimos. Este Citizens, Earth and Space, porque son dos juegos. De la gente también de Capcom. También salió en Asia, en Japón, con inglés. Pero Limited Run hizo una edición ellos. Y es un juego bastante diferente. Bastante diferente y creo que disfrutable. Este RPG, que incluso tiene, veis que... el típico juego como los Dungeon Crawlers, batalla frontal. Molón, es un... interesante. Y creo que todavía tienen stock en la página web online de Limited Run, por si os interesa. Este es el Earth y luego está el Space, que es este, que es parecido, pero está en el espacio. En teoría son dos juegos. And met the locals. Yeah, even though not all of them were happy to see us. But with the help of my loyal citizens, we accomplished some amazing things. Remember that time I fought that giant cookie monster? Of course. And then there was that time I had to duke it out in the ring with the galaxy's greatest wrestler. Oh! But do you remember that time the cronies invaded both our timelines and started messing with history? Y bueno, hay uno que este sí que muy codiciado para mucha gente. Otro de los que hemos hablado al principio de juegos de 3DS americanos que no nos llegó aquí. Este Code of Princes. Este juego beat 'em up con mezcla RPG, action RPG. Juegazo. Este juego que editó Nicalis
en a principios de generado de Switch, y que para su 10º aniversario del juego hizo una pequeña tirada que se vendió a través de Video Game Plus. Hubo gente que la pudo pillar, pero hubo muchísima que no. Este juego que hicieron un pequeño remaster, limpiaron la imagen para la consola de Switch. Una pena, porque yo creo que vendería muy bien, hubiera vendido muy bien en Europa este juego. No sé por qué no es un juego que vendería bien. No entiendo por qué las tiradas tan cortitas. Dice Paco Don, el Nickel se ahora pone Comisión otra vez. Claro, ahora han visto que, bueno, harán otra tirada de 1000 o 2000 o 3000 unidades y la venderán otra vez en 5 o 10 minutos. Porque es que además hay muchísima gente que lo quiere. Bueno, el último de la saga Final Fantasy, que nos llegó este remake de PSP, que hablamos, hablamos ayer de él, Crisis Core, y parece que les quedó bastante notable el juego. This includes Angeal as well. That sword represents our family's honor. Juegazo, dice Wakemi. Y sí, muy buen juego. Mira, gracias al remake, la gente que no lo pudo jugar en PSP lo ha jugado y lo ha podido disfrutar. Realmente, Square Enix no está haciendo nada mal las cosas. Si analizamos lo que está sacando, es la que está apostando más por rescatar títulos olvidados, títulos en 2D. Realmente, me gusta mucho lo que está haciendo Square Enix. Ojalá Capcom y Konami. Algo está haciendo Konami, pero y Konami hicieron lo mismo. La cantidad de franquicias que podríamos disfrutar. Dice, mi marido salta mis mensajes en el chat, tendré que suscribirme. Creía que eras un bot. ¿Qué has dicho más arriba? No te he visto. Parecía Cosi. Ah, sí, parecía Cosi, sí. Que te refieres al otro, ¿no? Al Top Princess. Bueno, pero es un beat'em up con pinceladas RPG. Es un juego de tortas a cholón. I created my own suffering. You want to do something to me, eh? But then, who will stop Genesis and Angeal's degradation? If this world seeks my... Dice Freire, buenas noches vecinos, ¿qué tal va? Hola, muy buenas, Freire. No has tenido suerte hoy en el sorteo, con GG Golf. Me ha tocado a Lokimara, que se lo merece. Y bueno, ya iba también un digital, pero Lokimara se merecía. Y sé que siempre está allí con él apoyando. Y bueno, empezamos con otro recuperatorio de Square. No paran. Este Collection of Mana, que increíblemente llegó. Este Collection of Mana, increíblemente. La gente asustadísima, me acuerdo que cuando lo sacaron, se agotó enseguida. Incluso hubo lo típico de verlo en 70, 80 euros en Wallapop y eBay. Pero bueno, luego hubo segundas ediciones y la gente creo que ha podido, todo el mundo que lo ha querido, lo ha podido comprar. Y recuerdo que este, además, creo que subtitularon varios de estos juegos en español, ¿verdad, chicos? Corregidme si me equivoco. Creo que este es el que se distribuyó aquí, que venían varios o todos con subtítulos en español. Eso era un puntazo. Y bueno, aquí tenemos un jueguecito, creo que de un equipo sudamericano, no sé si de Bolivia o de por ahí, un equipo muy bueno. Este Chris Tales, la verdad, muy sorprendido con este juego. Gráficamente me parece espectacular, un curro brutal.
lo que han hecho este equipo. If you knew how it ends, y luego es un buen RPG, pero lo que es a nivel gráfico me parece un trabajo espectacular. Este Crystals, increíble. Could you make the hard decisions? Un juego que el bot de Eva que está por ahí lo quería sí o sí. Le encantaba. Y además hubo una edición coleccionista. Pasa que era muy chunga la edición, me parece que venía con cartón del malo y tal. Y al final no la compramos, pero le hubiera encantado tenerlo, que venía un peluche. Dice Jack Bro que el Crystal ya lo acabé, no está mal. ¿No te acabo de hacer el sistema de combate? O a mí gráficamente me encanta, no lo he jugado, pero creo que lo que veo me gusta mucho. Sí, la de Food for 2, ¿verdad, Cosy Evix? ¿Eh? Que la viste como hacía el unboxing. Lo que pasa es que el cartón, ¿te acuerdas de el cartonaje, lo que es el unpacking? Bastante chunguete, ¿eh? Muy chunga, sí. Para lo que costaba la edición. Y uno que sí que es muy chico. Este sí que es un juegazo. Este Crosscode. Muy guapo este juego. Lo distribuyó Strictly Limited. Bueno, realmente Inning. Con sello Inning. Se distribuyó también retail en España. En Strictly se vendió la edición Collector. Con Steelbook. Un muy buen juego. Chicos, si este no lo tenéis, este sí que os recomiendo que le metéis mano ya. Será recordado y será buscado en el futuro. Este es un juegazo. Dice Neverbeard, yo tengo dos copias de la colección conectada porque una me vino con algún defectillo. Hostia, qué guay. Es que no me extraña que te viniese con algún defectillo la de Crystals, porque la caja era chichinabo. Era muy blandengue. Hice el unboxing, la Food for 2, la que sigue va. Y mira que el peluchite, el peluche y todo lo que venía dentro le encantaba. Dice Jack Pro, los escenarios de jugabilidad se parecen a los de Lastia. Pero los de Lastia, Jack, ¿tú has jugado de Lastia? No tiene muy buenas valoraciones. No lo he jugado, dice que es bastante sosete el tema del juego. Dice Paco Donald, este es tremendo, sí. El Crosscode es un juegazo. Es un juegazo como la copa un pino. Este es de lo mejorcito que hemos visto esta noche. Dice Neverbeat, y si la caja era de cartón de fumar y encima vino fatal empaquetada. Me parece que la distribuía Maximum, ¿no? La gente de Maximum, los italianos, eran los que lo distribuían, ¿verdad, Never? Si no me equivoco. Muy mal, sí. Y además, y no era barata, ¿eh? 100 euros, además. Eso nos ha hecho para atrás. Y bueno, este Crossing Souls creo que es de un equipo español. Este RPG... que intenta recordar los juegos de antaño y que distribuyó Special Reserve de manera limitada. Y es de los pocos de momento que no ha salido fuera de su margen delimitado y que no lo hemos visto en retail. Creo que es un juego que bastante olvidado y creo que está muy bien. Este sí que está muy bien. Mezcla aventura, RPG, juego muy chulo. Este Crossing Souls. Sí, Máximo, ¿verdad, Neve? Sí, ahí me sonaba que era no, sí. ¿Lo has jugado, Jack? ¿Y qué tal la final el Astria? ¿Qué te pareció a ti? Hola, buenas noches, Tony 1979. ¿Qué tal? Rated T for Teen. Dice, no, Spec, creo que eran 80 o 90. Aunque puede que con el envío se hubiera... Sí, yo creo que eran 100... No sé si es que era con el envío tal, y eran 100 y algo. Si lo estuve mirando... Y al final no le dimos al clic de comprar. Luego este juego que distribuyó Selecta, este Crown Trick, en una edición muy guapa, porque ves la diferencia con las cajas de Selecta, es esto. Mira, Fonch, aquí tenemos otro de los tácticos. Este Crown Trick, este es un táctico. Mira, no sé por qué no me acordé de él y no lo metí tampoco. Este es otro táctico, pero supongo que este lo tendrás, ¿no? No pensamos en él. En el día de los tácticos que hicimos del especial, este Crown Trick. Dice Crosscode, pillarlo, que conozco al que portó el juego de 6 y se lleva comisión por venta. Y sí, a ver, es un juegazo el Crosscode, ¿eh?
Dice Jack Pro, el arte gráficamente intenta llevar a VanillaWare, pero se queda corto en jugabilidad. Lo dropé. Eso es lo que había contado yo, que hay gente que se aburría, que no le acababa de hacer. Sí, las ediciones de Selecta, como bien dice Stone, lo que es la caja, el cartonaje, es cartón duro muy guay. Está... Eso es una edición de verdad. No cartones que nos meten después. Bueno, y luego estos Crypt of Necrodancer, estos juegos de mazmorreo. De música. Que bueno, mezclan el tema de la música con el RPG. Muy chulo. El tema de la mezcla que sacaron este Crypt of Necrodancer, que además me parece que tiene 6 o 8 años. Que al final llegó a Switch, incluso una edición limitada o coleccionista. Y que luego tenemos el Cadence of Hyrule, esta reimaginación con los personajes de Zelda que también sacaron en Switch. Claro, también lo veremos. Es que, coño, este no les pillo la gracia porque soy arrítmico total. Bueno, es que es un tema de, claro, tienes que llegar en el momento justo para pegarles el hachazo, ¿no? Pero está chulo, la verdad que es unas mecánicas muy divertidas y muy innovador, la verdad. Mira, aquí dice Vex que veáis el especial de musicales donde salieron. Y este es el Cadence of Hyrule. Es la reimaginación, además gráficamente es muy superior al anterior. Con personajes de Hyrule. Muy chulo. With a rhythmic twist. Hot! What a hot beat! Every beat of each remix tune is a chance for Link or Zelda to move from square to square. Attack. Tiene su gracia, ¿eh? Está chulo. And more. Better keep the beat, because if you don't, whatever move you try to make won't activate. Pero Never, ese spam bueno, ese. Además, ya sabéis que el especial que hace Eva se los curra mucho también, ¿eh? Se os curra unos especiales muy chulos. Hizo uno de trenes guapísimo al principio, de juegos físicos en Switch de trenes, que hay muchos y muy guapos. También el de musicales. Luego de juegos de agua, o sea que chales una visual. A ver cuándo haces un próximo especial, Epix, de colecciones. Mira, puedes hacer el de gestión de granjas y de gestión, como el quitar a Fables, Room Factory, los que no he metido en este especial, por ejemplo. Los Otero Season, Harvest Moon. You've met with a terrible fate, haven't you? Every time you perish, so will your rupees. Y bueno, vamos ya al FOMO. Bueno, FOMO. Este Crystal, de la gente de Furyu, que distribuye NIS. No matter what. Dentro de lo que sería la selección que saca NIS o escoge sus juegos para distribución, es del género más adulto. Crystal, por ejemplo, es un juego bastante adulto. Sign the contract with us. Ciclista. Y lamentablemente, a pesar de que mira que la edición de PlayStation 4 fue, si fueron 600, 700 unidades, está hiper buscado. Bueno, pensábamos, supongo que Namco Bandai solucionaría papeleta con Switch y sacaría más unidades. No, empeoró la situación y se rumorea que son menos de 500 las que se han distribuido en España de la edición española de Crystal. Imaginaos. Lo que tiene la cosa de... Bueno, como estas ediciones, la gran mayoría de NIS es eso, ¿eh? Son entre las 300 unidades y 600, no sé, no más. A excepción de estos dos o tres últimos, el Monster este Cook, el de la cocina de monstruos, este RPG, tiene el RPG, y el Void 2, que ya se rumorea que como había muchas más reservas de lo normal, incluso lo habían comentado ciertos retailers, pues han distribuido unas mil y pico más unidades. 400 o 500 unidades más de lo que suelen distribuir y bueno, y por eso hay stock.
¿Qué va a pasar en las siguientes? Posiblemente vuelvan otra vez a traer las 400, 500, 600, dependiendo del juego. Así que otra vez habrá problemas para hacernos con una copia. It's why I can't give up now. I'm going to hold on to Mirai. Y bueno, vamos a un juego muy chulo que distribuyó Limited Run en Switch. Este Cthulhu Salva la Navidad, Saves Christmas. Juego por turnos, muy chulo, la verdad. Muy bien valorado, si lo veis por ahí, a un precio bueno. Como es un juego limitado de Limited Run, igual. Pero que tiene su rollo, está muy divertido, muy chulo, este Cthulhu. Dice Frele, ole, ponme 10. Dice Retro Gaming Los Pro, ¿este no fue el número uno de PS5 en Limited Run? Sí. Sí, Retro, muy, muy bien ahí, muy avispado, sí, sí. Sí, sí, creo que no está cerrado, ¿no? Creo que fue el número uno en Limited Run, sí. Dice Paco que lo pilló en el último Blowout con el Bike Fabulous y el Dark Devotion. Hostia, tres top ahí, ¿eh? Dark Devotion, un Metroidvania muy Souls-like, guapísimo. Que además lleva la limitada, lleva Steelbook, muy chulo. El By Fables, ya hemos hablado de él, guapísimo. Y este 6, vamos, fue un triunvirato guapísimo, Paco. Qué comprazas. Y bueno, nos sacaron un Dark Souls Remastered en Switch, que pinta muy bien. Y ojo a este. Se está agotando en las cestas y está subiendo de precio. Lo sé porque lo buscamos hace un añito y nos costó mucho encontrarlo a un precio decente. Y ya no se ve, No se ve en los tech, no se ve en las celzas. Y puede ser un juego muy buscado en Switch. Si no lo es ya. Dice Retro, este Dark Souls se juega de flipas en Switch. Hostia, pues igual, mira, me apetece igual volver, igual le pegaremos un tiento. Porque el Dark Souls yo lo disfruté muchísimo en Play 4. Le saqué el platino, me acuerdo que me encantó. Ya venía del Demon's Souls, que me gustaba mucho. Pero el Dark Souls, creo que con diferencia el primero, es el que más horas le he llegado a echar a un Souls. Y otro juego. De difícil en difícil, vamos a otro, si no es más que el otro. Este Darkest Dungeon. Este juego que a los pobrecitos de los que lleva, que no les dé un susto a ninguno. Que la palman, Terror psicológico y tal, este Darkest Dungeon. Muy guapo. Muy chulo. Muy difícil. Muy difícil. A ver cuándo se edita en físico la segunda parte. Que muchos juegos han empezado a imitar el sello de los Darkest. Por ejemplo, hay otro que mostraremos más adelante, el Bambras, que salió también limitado en la página de Game Fairy. Otro que también lo nombraremos. Que creo que lo apunté. Véase que ahora que más. Sí, lo apunté, el Bambras Cold Soul. Por si no, luego ya hablaremos de él en el próximo especial. Que bebe mucho de los Darkest. Hombre, y justo no, lo siguiente, que ves que uno se te palma, que le ha dado un ataque al corazón y dices, ¡ah, qué ha pasado! Dice, el que tienes más leve, el más fuerte y palma. Es muy injusto y muy frustrante y ganas de tirar el mando y ganas de dropearlo mil veces. En serio, es muy loco. Participaste en el Early Access de PC, hostia, qué guapo, ¿no? Eso es ser más con el Early Access, que normalmente suelen fallar mucho más que una escopeta cañas y suelen estar muchísimo menos leveados en los Early. Y bueno, la cuarta entrega de Darksiders cambiaron de género. Los otros no llegaban a ser RPGs clásicos, eran aventuras, por eso no los he metido.
Pero el Darkseid Genesis quisieron hacer un especie de Diablo. Con menor o mayor factura, no está mal, no está mal. Pero bueno, aquí lo tenéis. Que sepáis que esto está así y que gráficamente no está mal. De hecho, se liquidó hasta la coleccionista, porque nos gustaba mucho la figura. De hecho, pillamos la figura del de PlayStation 4, el Darkseid 3, que por cierto, el Darkseid 3 en Switch está rotísimo. Lo hemos pillado baratete para completar la colección a 10 euros que se llegó a liquidar en Amazon, pero en Switch está rotísimo el Darkseid 3. Pero tenemos la figura del Darkseid 3 de Play 4, porque la liquidaron en un MediaMarkt. Y conseguimos la collector también del Genesis, en una liquidación de estas que hizo Amazon, todas locas, a 40 y poco euros, una collector de Switch. Y para adelante. Fuimos a por él. Queríamos hacernos con aquella, una edición que era una edición muy bestia, que venían todos los caballeros del Apocalipsis, que venían los 3 o los 4, pero era carísima, eran 300 y pico euros. Pero bueno, tenemos dos de ellos. Están muy guay esas figuras. Y bueno, uno de los Death and Request de la gente de IFI. Lamentablemente, este primero solamente salió en PlayStation 4 y se lo quedó en exclusiva de manera limitada, o no limitada, sin su distribución, Limited Run. Es la línea de distribución de ellos. Lo podéis encontrar, creo, hay normalmente se agota. Pero suele sacar reediciones Limited Run a través de Amazon del juego, de esta primera parte en Switch. Si lo queréis en Switch. Dep Stadia. ¿Ha muerto Stadia? A ver, no ha durado mucho, la verdad. Dep Stadia no. La edición de PlayStation 4, la segunda parte, si no me recuerdo mal, no llegó a Game. Lo digo por si lo buscáis en Game. La de PlayStation 4, la segunda parte, se distribuyó, creo que en exclusiva en Amazon y alguna tienda más. Y venía con cajita de cartón, la segunda parte en PlayStation 4. La de Switch sí que llegó a Game, me parece. Sí. La de Switch sí. ¿Qué es esta? ¿Es este segundo? Solid, me parece, vamos a mirar, antes de seguir, vamos a mirar en Amazon, ya que estamos, creo que, a ver si hay unidades. Que se quedó bastantes exclusivas de IFI, se las quedó Limited Run. El Neptunia 7, también, que salió en Switch, también se lo quedó Limited Run. El Dragon Barnier también se lo quedó Limited Run. Este Death and Request, el primero. Hay varios, ya los iremos viendo. Y ellos tienen la exclusiva. Vamos a mirar a ver si les queda stock. Mira, sí tienen stock. Y envían a, mira, si lo quieres, tienes stock a 39. Han repuesto, ¿eh? Normalmente cuando se acaba el stock, hace así. Brum, se va a los 100 dólares. Lo sé porque yo lo estuve mirando. Hubo más de 6 meses el año pasado que no hubo stock y lo veías en eBay entre los 100 y los 150 dólares este juego, ¿eh? Y ahora tenéis stock a 39 dólares y supongo que con el envío y todo se tiene que quedar en los 52, 53 dólares con envío y aduanas. Con el cambio de dólar, que está bastante positivo, ha bajado bastante el dólar, igual se te quedarán en 48 euros, si te interesa. Mira, si queréis os paso el enlace.
Para que no me ha hecho copy, a ver, copy. No me deja copiarlo, no me deja, no sé por qué, no me está saltando. Bueno, búscalo, ya habéis visto, no me deja hoy copiar enlaces en el chat. No, si he copiado, Eva, no me deja ni siquiera copiando. Hoy no sé qué. Está el modo activo. Ahora. A ver, aquí lo tienes. Ah, mira, si ya Paco es más rápido que yo. Lo ha podido. Dice Fonch, el 2 salió físico, ¿no? Sí, el 2 salió aquí, Fonch. El 2 sí que salió en Europa. En la página se podía comprar en Amazon. Creo que también llegó a Game. El 2 en Switch. El 2 en PlayStation 4 no llegó a Game. Os digo, si os interesa. Y de hecho, si vamos a la página, ya que estamos en Limited Run Games, vamos a ver los exclusivos de ellos de IFI. Lo digo porque a veces reponen y aprovechar porque en cuanto se agotan los retailers americanos y los revendedores, los suben a 100, 150. El otro de los que vamos a ver en el especial, el Neptunia Switch, que es otro de los clásicos que sube muchísimo de precio. Mira, ¿ves? También han repuesto de varios. Este es otro de los que sube mucho de precio. Este es uno. Y otro que también hablaremos de él. Este, el Fairy Fencer F. Que también se los quedaron en exclusiva. Y el Mary Skelter. Pero es ya más carete. Pero bueno, este ha subido de precio. Este, esperaros. ¿Vale? Este, esperaros porque no debe ser de Limited Run. Cuando hay restock, vuelve a bajar a 39, 40 y pico de dólares. Ahora ya está subiendo y seguramente que llegará a los 100 y pico. Lo sé porque, vamos, llevo siguiendo el tema hace tiempo. Pero el Mega Dimension de Tunia, este lo vi el año pasado a 150 dólares. Eva, que lo sabe, que lo estuvimos mirando, hasta que hubo un restock, hicimos ¡uf! Pilladito. Este es el otro de los Neptunia que se quedó exclusivo en Switch, en Estados Unidos. Pues si os interesa, lo tenéis a 40 dólares ahora también aquí. Y el otro es este, que este ha subido. Este, esperaros. Está a carete ahora. Es la primera parte del Advent Children. Este, que la segunda parte ya ha salido aquí, que es el táctico, pero que este se quedó como JRPG. Estos son los exclusivos de Limited Run que distribuyen ellos de manera exclusiva. Bueno, vamos al siguiente. Maldita Switch, dice Retro. Sí, sí, sí. Salió a 59. Sí, es posible, Paco. Es posible que saliera carete. Sí, sí, es posible. 59 o 54,95 o por ahí. Ahí andará. Vamos con el siguiente. Este es Demon Gaze Extra. Este juego que nosotros tenemos un montón de ediciones de este juego. Tenemos el de Vita. El de Play 4. Después tenemos el asiático que salió del Demon Gaze Extra. Hasta que luego, a los cabos de 2 años, salió aquí. Pero salió el asiático con inglés allí. Y una vez se rebajó la edición coleccionista, que es como una maleta de viaje. Se rebajó 4.000 yenes o 3.000 y pico yenes. Ya ves, un poco más de 20 y poco, 27, 28 euros. Y la cogimos, la japonesa. Y ahora Retar Games lo ha traído aquí. Y lo podéis, creo que lo ha distribuido Selecta. Así que si os interesa, este Dungeon Crawler, muy guapo, de la saga Demon Gaze, está muy chulo, que lo tenéis a disposición en Retail. Un poquito de café y café. Me tiene seco. Y voy a hacer la cena. Está muy guapo, la verdad. Si os gustan los Dungeon Crawlers, este está muy chulo, la verdad. Además, lo han, como podéis ver, le han dado un lavado de cara, le han dado un poquito un limpiado de imagen y se ve muy guapo.
Y bueno, otro de la gente de Nis, un juego que la verdad no está caro, este Destiny Connect, este TikTok Travelers, y de los que no se ha revalorizado. Supongo que la distribución fue bastante buena. Este jueguecito. Pero bueno, tranquilos, no gastéis demasiado en este primer volumen. Y posiblemente haremos tres volúmenes de juegos de RPG. El tema que tenemos con Switch, con el tema de los juegos de rol, es brutal. Podemos comprar todo lo que salga de rol en Switch y podemos jugar, no tendríamos tiempo de jugar en 5 vidas. Tranquilamente. Es un escándalo. Primera intervención de Reto Fran Fran. Buena gente, ¿es aquí donde dice eso como que se sabe mucho de Switch y su catálogo? Hombre, no sé si sabemos mucho de Switch y su catálogo, pero lo intentamos. Hoy estamos haciendo un especial de juegos físicos de rol en Switch, el primer volumen. Haremos unos 150 y andarán sobre entre los 300 y 400 juegos físicos, ¿eh? Y fíjate si hay juegos de físicos de Switch. Pero bueno, hablamos un poquito de todo, ¿eh? Por ejemplo, ayer hablamos de... Enseñamos nuestra colección de PSP, también la semana pasada de Vita. Hacemos novedades los fines de semana. Luego tenemos la cara más guapa del canal, que es mi mujer, Evix. Habla de juegos cozy, multijugador, cooperativos. Vamos haciendo de todo. Dice Neverbiz, el Destiny Connect era más orientado a niños. Por aquí todavía hay copias en alguna tienda de 9 o 10 euros. Sí, sí, aquí también se liquidó Never, Neverbiz. Incluso se ve se puede... en alguna cestita baratete. Y bueno, este jueguecito, que lo distribuyó Valhalla en PS4, este Dex, es un Metroidvania que mezcla componentes de rol. Es un género muy chulo. O sea, tal como lo mezcla, es muy guapo. Yo sé que muchos ya lo habéis comprado por el tema del volumen aquel que hicimos de Metroidvanias, pero también lo podemos englobar dentro del género de RPG. Y es muy guapo, lo distribuyó en este caso la gente de Retar Games, los franceses en Switch. El problema es que creo que ya lo han liquidado todo, o sea que tendréis que acudir al mercado segunda mano o a una tienda que les pueda quedar a los stock si lo queréis en Switch. Dice Retro Fran Fran, si lo digo por pinchar, que ya sé que de qué va esto, ya sabes que es invocar a Sorgon y rápido os aparece dando por saco. Sí, sí, y Sorgon. Es como, no sé, el mago de Aladdin, ¿no? El que estaba metido debajo de la... Está en todos sitios, es como Dios, o sea... Mira que cuando nos lo comentaba en Valencia, cuando hablando con él allí, que fuimos a verlo, pasamos allí a verlo, no da abasto, es que es multitarea, tiene cuatro chats abiertos, está por todos los chats, es impresionante, es un hombre increíble, increíble. Es un hombre impresionante, la verdad. Multitarea. Dice Sotomayor, dice, me estoy haciendo muy seguidor de los cosi. Hombre, sí. Y con Eva lo tenéis asegurado. Sí, a Eva le encanta. Ella empezó con el tema de ver a la buena de Food for 2 y ha seguido viendo muchas streamers cosi. Y le encanta el género y lo está disfrutando mucho. Y bueno, yo que le estoy pegando al Diablo 4. Ya sabéis que... A excepción de estos dos días de directos que no he podido. También salió el Diablo para Switch en su principio. Hubo hasta una consola que para ella. De hecho, el amiibo, uno de los amiibos más locos y más caros de Switch es el que sacaron de ese diablillo con el tesoro del Diablo. Es imposible de ver. Y que tuvo su edición para Switch. Sí, sí, para todas las consolas ha salido prácticamente Diablo. Y bueno, vamos aquí a los... a los competidores o el versus o la parte contraria a los Pokémon, los Digimon.
Este recopilatorio de dos de los juegos de Digimon que salieron en PlayStation 4, este Digimon Story Cyber Slot, la Complete Edition, y Complete porque lleva todos los DLCs y todas las expansiones. Los buenos de Namco Bandai, las primeras ediciones que hacen para Switch de todos los juegos que sacan, por ejemplo, ya sean los Naruto, los Dragon Ball o todos los juegos que ellos saquen en Switch, luego los sacan mejorados, los sacan con las expansiones. Lo malo que tiene es que hacen una edición muy cortita, de 5 o 6 meses, 8 meses que dura esa edición, y luego hay una reposición en Codinamo, ya lo sabéis. Que por cierto, vamos a hablar de Dragon Ball Kakarot, que tenéis la edición mejorada, de no mejorada porque no es que se rinda mejor en Switch, pero sí lleva más contenido que la edición de PlayStation 4, del Dragon Ball, el RPG, el Kakarot, que ya se va a sustituir por el Codina Box. Aviso a navegantes, va a ser muy complicado encontrar lo físico en Switch. Irá por ese. Otro de los Digimon, este último, el World Next Order, precisamente no es el mejor. Los mejores son los anteriores, porque los anteriores, los Cyber Sloth, beben mucho de la saga Shin Megami Tensei. Se fijaron mucho en el tema componente y... vamos, son muy parecidos. Si habéis jugado Shin Megami me entenderéis. Este es más pobre, más, un poquito más flojete. No he puesto el Digimon, el Survive, es porque ya lo nombramos en el especial de tácticos, que hicimos especial de tácticos, y no lo he metido. Por si os preguntáis por qué no hablamos del Digimon Survive, a pesar de que tiene mucho componente de visual novel, como sabéis. I've never seen someone with two partners. I will work on finishing the AR threat. Machine Draymond isn't the only threat. There's more danger ahead. Save the world. Train two Digimon partners and embark on a grand adventure. Training. Eating. Y bueno, hablando también de los Cyber Slot, a nosotros para encontrar una copia nos costó muchísimo. Los Cyber Slot, me costó mucho encontrar una copia patria de aquí, para España. Fue bastante complicado, no sé cómo estará ahora el precio, pero son bastante complicados. El tema es que cuando se agota ciertos títulos de Namco Bandai, se agotan y sacan el Codina Box, luego encontrar una copia en el idioma de nuestro país se hace bastante arduo y difícil. During battles, give commands to your partner Digimon and aim for one-shot reversals through. Para mí también, pero como lo diga me canean, ¿eh? Como me escuche Eva me canea. Bueno, es que Digimon me pareció una serie más adulta. ¿Te acuerdas la serie de Telecinco de Pokémon? Pues yo me acuerdo de ver la de Digimon y me parecía una serie más adulta. Me gustaba más. Será por eso. Y bueno, uno de los juegos del año pasado, un RPG brutal, en el cual prima muchísimo las conversaciones, tiene muchísimos premios. Este Elysium, que además salió la versión completa, la de Final Cut, que viene con todos los extras. Este sí que por favor, si os gustan mínimamente los RPG, le deis una oportunidad, es muy guapo. Este Disco Elysium. Dice Hegol, gente, me toca peli en familia. Mañana termino con el bot. Nos vemos el domingo. Muchas gracias, Golf. Enhorabuena por los 3 meses. Y nada, pasa un buen fin de. Y nos vemos, Venga, guapo. Disco Elysium, la verdad es que muy contento de haberlos comprado, porque tengo las dos versiones, PlayStation 4 y Switch, no me arrepiento y las voy a mantener las dos. Disco Elysium, the final cut. Se está poniendo muy difícil de Switch, pues ya ves. Es que además el problema de Switch es que mucha gente colecciona Switch y cuando hay una distribución no muy allá y coincide que encima es un buen juego, tenemos un problema. Está claro, lo estamos viendo. Y bueno, este juego, este Dokapon Kingdom Connect, esta reimaginación del Dokapon Kingdom, este juego que mezcla juego de mesa con RPG,
un especie de Monopoly, pero a lo medieval con RPG. Que por cierto, el juego de Wii de este Dokapon Kingdom, el lo que sería el inicio de la saga, es carísimo. También existe una versión para PlayStation 2, lamentablemente se quedó en territorio americano, no nos llegó aquí, pero sí el de Wii. Y este juego lo podéis comprar en exclusiva a través de Amazon, porque ya sabéis que ahora la gente de IFI no distribuye ya en tiendas retail en España, y la única posibilidad es comprar directamente a IFI, a la tienda europea o la de UK, mejor la europea, la que no vais a pagar aduanas, o directamente en Amazon. Lo que pasa es que en Amazon hay un sobreprecio de entre 5 y 15 euros por cada juego. Es lo que hay. Buenas noches, Fons. Nada, cena y disfruta el fin de semana. Muchas gracias por pasarte. Y eso sí, no vas a ver los tácticos. Bueno, luego te miras el bot, cuando puedas, majo. Venga, un abrazo. Como podéis ver, es una mezcla extraña y que por lo menos que da una originalidad al juego, ¿no? Eso sí, los gráficos no son muy allá. No es que sea un gran... No deja de ser la reimaginación del juego de PlayStation 2 y de Wii. Está chulo. Y hablando de Dragon Ball, el que os he comentado antes, este Kakarot, que vino mejorado en el sentido de más contenido. No mejor gráficamente, sino que lleva más contenido que el de Play 4. Ojo con él, ya se va a reeditar en Codinavox. Es uno de los que va a haber a futuro muchísimos problemas de contrato. Sí, la verdad es que hicieron un gran trabajo con este Kakarot, ¿eh? Tengo la edición coleccionista de PlayStation 4, la que viene con la figura, en una bajada de precio loca. La pillamos. Y Eva se compró también en rebajadito a 35 euritos, que creo que es lo máximo que hemos visto rebajado este juego, ¿eh? No ha bajado más de 30 a 35 euros, el de Switch. Es un juego que no ha bajado más. No que nosotros hayamos visto, no sé si ha llegado jamás en algún sitio, pero... Dice Paco que este ya no se ve. Yo lo pillé de segunda mano, hostia, pues... Pero bueno, mejor de segunda mano que no verlo, porque ya ahora cuando saca ya el zip, el Codinavox, veremos lo que pasa. Dicen que en algún Carrefour dicen que hay una idea. Bueno, sí, hay algunos Carrefour, algunos Prica de estos, que igual les quedan unas unidades colgadas y tal, y a lo mejor mantienen los precios de 60 euros, o 60 o lo que sea, y la gente no lo compra. Dice ya Pro que yo tengo el de PS4 precio de derribo, 10 euros, que nuevo. Eso está guay, ¿eh? Está guay, sí. A 10 euros está de puta madre. 60, sí. Y bueno, este es un juego de la gente de Inti Creators. Sí, sí, la gente de Azure Striker y compañía. De los Gumball, de los que trabajaron para Capcom en desarrollo de los Mega Man ZX para DS y Game Boy Advance. Dragon Market for Dead. Este beat'em up con mezcla de acción RPG. Muy chulo, también es cooperativo, que salió en los inicios de la consola y que, ojo con este también, que no se ve. Creo que es incluso para España completamente, no dejo de equivocarme. Si lo veis o lo lleváis a encontrar, echadle un tiento y os apetece. Creo que está muy guapo, a mí me gusta mucho. Pero es difícil verlo, este Dragon Death, este Dragon Market for Death. Forever under the watchful gaze of its guardian deity, the all-powerful celestial primatus. Mira, ya Pro dice, este juego está en nuestra lista para jugar multijugador. Mira qué guay. Sí, es cooperativo, muy guay, muy chulo. Pues muy buena lección, ¿eh? Ese no me quedé, yo no me percaté. Yo estaba en pleno apogeo con Diablos. Estaba con Diablo a tope en ese momento. Wielding both sword and powerful dragon breath attacks, she boasts the highest damage output of all the clan. Use her dragon sword attack
to recover dragon points and traverse complex terrain with ease with her dragon whip. ¿Este lo teníais vosotros en mente? In a party, este salió casi los inicios de la consola, primer año. Primer año. From short range to long. Dice Wakemi, sí. The warrior uses the dragon skills to deploy an impregnable shield. Pero vamos, que si os cruzáis con él, veis una copia baratita, no dudéis mucho, No vais a ver muchas más. Además, hubo una distribución muy pobre. Le pasó mucho lo mismo que el Azure Striker. Tú le diste durillo ya, pro. Dice el Dragon Market, por Dead tiene una edición escolarista que está chula y el jabón es un... Sí. Tenemos esa coleccionista también, Never. Además fue un regalo de Colgadito, nos hizo un regalito, nos hizo esa coleccionista. Un regalazo que nos hizo. La tenemos también. Sí, la gente de Inti, creo que casi todo lo que edita, lo edita Multi. Es lo bueno que tienen. Y sus ediciones son top. Las ediciones de Inti, tenemos dos o tres de ellas, o cuatro de ellas, de sus juegos. Tenemos las japonesas, son ediciones top. Cartonaje durísimo, chulísimas ediciones. Bueno, vamos al siguiente, que tiene. Si no, no vamos a pasar aquí media tarde con él. Y ahora empezamos con los Dragon Quest, chicos. Que hay unos cuantos. Primeramente, esto que salió solamente en Asia, no salió ni siquiera en Japón. Esta trilogía que se distribuyó a nivel digital, pero que en Asia salieron los tres Dragon Quest clásicos remasterizados o reimaginados. Creo que estos son los que salieron en móvil, si no recuerdo mal. Los tres primeros con inglés. Creo que quedaba stock en el Play Asia. Os interesa. El primero de la noche de Dragon Quest. Luego los builders se han complicado bastante encontrar los PAL España, tanto el uno como el segundo. Esta mezcla de Minecraft con Dragon Quest, con RPG, que está muy chulo. La verdad es que la gente que lo ha jugado le gusta mucho. Que por cierto, lamentablemente los Dragon Quest Heroes, el 1 y el 2, que sí salieron en PlayStation 4, hubo edición física en Japón y no salieron en el resto de localizaciones. Una pena. Si no tendríamos todos los Dragon Quest, pero los Dragon Quest los Heroes 1 y 2, esos Musou de Dragon Quest, solamente los tenemos en Play 4. Buenas noches, Osmanic. Aquí estamos con los RPGs, el especial de RPGs, el primer volumen. Ahora estamos con los Dragon Quest físicos en Switch. You will come across great challenges and many powerful foes. But you must keep calm and carry on. Don't let anything stop you. Your imagination and creativity are what Dragon Lord fears the most. Y me parece, Eva los quería a todos, empezó a buscar los builders. Le costó mucho encontrar los builders, mucho, los PAL España. No sé cómo estarán ahora, igual Paco, que está más por el tema de la labor de tema de los PAL de segunda mano, igual más o menos sabe de qué va, cómo está el tema. Pero nosotros que los compramos hace dos o tres años, le costó encontrarlos en físico para, en los PAL España. Mucho. Rebuild the ruined realm. Protect villagers from vile monsters. Carve an emoji into a mountainside. Y luego su segunda parte, que mejora en algo. To stop the worshippers of an ancient evil, you must join forces and build a rabbit's world into the realm of your dreams. Now rise, yes, rise, builders new and old, the time has come. Dragon Quest Builders 2. As you explore vast islands, you gather materials by breaking blocks. The efficient builder will dash to speed things up, glide through the air, wade through deep waters, warp across the retro-inspired map, and freely view the landscape in first person. Resources can also be gathered in town by farming, and for a little assistance... Y bueno, vamos ya al último de este año pasado, este Dragon Quest Treasures.
que es este spin-off, que varios personajes de la, del antiguo Dragon Quest cuando son menores, ¿eh? Y nos sacan este Trishus. No está mal este spin-off. Un Dragon Quest nunca es malo, ¿eh? Their lives are about to be turned upside down as they embark on a tremendous adventure. A chance encounter with two strange creatures leads to a rip-roaring treasure hunt in a mystical world. Ready? Go! Pegasus! Y este, que esta es una, fue una gozada cuando salió en Switch, es el Dragon Quest 11. Porque implementaban también el modo 2D, el poder jugarlo en modo clásico. Una guapada, eso está muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Eso está muy chulo. Sí, sí, Neves, y lo acabo de comentar, los Dragon Quest 1 y 2. El tema es que solamente salieron físicos en Japón. Este es el tema. Una pena. Podían haberlo sacado tal como hicieron con PlayStation aquí también. Una pena. A ver, sí, no. Y hasta el 1, por ejemplo, Never. También yo lo podría considerar casi JRPG porque, a pesar de que es un Musou, tienes que levear el personaje muchísimo. Además, tienes entre fases, tienes el tema del mercadeo, comprar componentes, armas y leveo igual, ¿eh? Eso sí, matar mucho bicho, pero yo lo estuve jugando en Play. Yo casi lo metería también en género de RPG por eso, porque hay que levear el personaje. No, hombre, no, tranquilo, si lo bueno es que aquí comentemos. El tema de los heroes es la pena, que como comentaba antes, la pena que no salieran aquí, no apostará por traerlos también a Switch. Luego los Dragon Quest Monsters. Este, a ver qué tal, este anuncio que nos del último Nintendo Direct. A ver, si la pena, hablando de los Monsters, es que hay algunos que no han sacado en Europa. Pasamos desde los DDS directamente a este. Y entre medio hay alguno de 3DS y no sé si alguno de primerizo de Switch. Dice Neverbeer, mira, esto es un buen dato. Dice, los héroes también son también de los pocos juegos físicos de Switch en usar cartucho de 32GB. Bueno, pues igual ese dato es importante para entender por qué Square no lo sacó en Europa y en Estados Unidos. Por el tema de los royalties con Nintendo y no pagarle. Igual por ahí van los tiros. Y este que sale en septiembre, octubre de este año, lamentablemente no nos va a llegar en físico a Europa, a Estados Unidos. Vamos a tener que tirar de importación de la edición asiática. De este, de Adventure of Day o las aventuras de Fly, como lo conoceríamos en Cataluña, que aquí se emitió la serie de dibujos, de anime. Deseando, yo sí que lo estoy deseando porque lo disfruté muchísimo, esta serie que ideó. El bueno de... Una pena, Wakemi, sí. Una pena. Y no entiendo por qué, porque además es un Dragon Quest. Yo creo que vendería muy bien. Y más, por ejemplo, en Cataluña o España, que conocemos la serie. No sé, no lo entiendo. Además, factura técnica... gran factura técnica del juego. No entiendo por qué esa decisión. No entiendo la decisión, la verdad, de Square Enix. Pues nada, tocará hacer pre-order. Yo supongo que haremos pre-order, supongo que en breve también nosotros. Ya por él. A ver, el bueno de Toriyama aquí hizo unos diseños guapísimos. En fin. Y Toriyama a nivel mundial, internacional, es Dios, o sea, no solamente en Japón. No sé, sigo aún pensando, no le veo yo el sentido de no editarlo fuera de las fronteras japonesas y asiáticas. Y menos mal que en Asia lo editan. Y una edición además, me parece que hay dos ediciones, la china, aunque lleva los idiomas, el inglés, y luego otra totalmente en inglés.
para el público occidental. Quizá por lo menos la podremos, no tendrá kanjis ni idioma chino en carátula. Sí, sale caro, sale sobre los 50 y pico euros. La edición, súmale envío y aduanas. Si no quieres pagar envío, tendrás que pillarte por lo menos más de $100 y palmar pasta. Y bueno, este anuncio que nos volvió locos a todos, esperando a ver cuándo termina de salir, ¿eh? Chicos, este Dragon Quest 3, la reimaginación del clásico con el nuevo motor, ¿eh? Aquí nos muestran un poquito lo que fue y lo que va a venir. A ver cuándo sale esto, chicos, a ver cuándo sale. Noisa, qué calor, hace calor, sí, hace calor. Yo tengo aquí el ventilador de frente y suerte de eso, mira que se mueven las plantas. Porque es que hace un calor tremendo, ¿eh? Hola, Noisa. Sí, esto, a ver cuándo sale. Esto se merece coleccionista, steelbook, lo que quieran. Libro de arte, vinilo, lo que nos lo saquen, lo pillamos. Pero bueno, lleva mucho tiempo con él. A ver, lo anunciaron hace bastante, hace por lo menos 7-8 meses, ¿no? 9. En un Nintendo Direct. Y a ver cuándo llega esto. A ver. Bueno, el que os comentaba antes, que no parece que no tenía. No sé si habrá stock en Amazon.com. Este Dragon Star Burner, que también es de distribución de Limited Run Games, por si os interesa. De hecho, la versión de PlayStation 4 para España también está muy buscada. Tuvo una distribución del carajo de mala, ¿eh? Me acuerdo yo que cuando lo reservamos en Fnac, hace ya 3 años o 4, les llegó una unidad, la nuestra que vino a reserva, en Plaza Cataluña, aquí en Barcelona. No sé cuántos habrá de PlayStation 4, pero habrán poquitas. Y luego Switch nos ha distribuido y solo existe la edición americana. Bueno, los Cat Quest, que se editaron en un pack, el Awesome Collection, creo, el 1 y el 2. Estos juegos tan monos. Que creo que se ha anunciado un tercero, ¿no? El tercer Cat Quest. Que por cierto, lo vamos a ver porque no lo he metido. Y ahora que pienso que había una tercera parte. Salieron los dos, el 1 y el 2, en un pack. Anda, no había visto lo que me ha puesto un mensaje que no salía. Ah, te lo pongo. Es que ¿sabes qué pasa? Noisa, te había parado un mensaje el bot de censura, que me habías puesto rabo. Lo tenía ahí pendiente para validar. Dice, he estado viendo el especial de animes de Cabo Rabo y no dijiste Pokémon, Tony. Bueno, es que Pokémon tiene anime, sí, pero el anime nació a posteriori de Pokémon. Por eso quizá no lo metí, por eso. Porque no es un juego
del cual hay un anime y hacen el juego. En este caso es que había una franquicia, al final hicieron el anime para darle cabida al, al juego. Pero bueno, tienes razón, lo podíamos haber metido. En cambio, Digimon empezó el anime y el manga. Nació antes que, aunque la gente piensa que empezó los juegos de PlayStation y alguno más, que nacieron antes que el anime, no. El manga nació antes y el anime y luego los juegos para dar el soporte. Dice, bueno, pero Pokémon fue un proyecto a la par. Bueno, si tú crees que hay que meterlo, se mete. Lo metemos y no hay problema, ¿eh? Lo damos por bueno. Y este, el Dragon's Dogma, el Dark Arisen, juegazo. Estoy esperando que venga la segunda parte. Bestial, el juego es bestial. El problema que tiene, que solamente existe edición americana del juego en físico. Me parece que lo trajo Extra Life, lo vendió muy barato. No sé si les quedará algo de stock, os interesa. Lo vendió a 20 euros, el americano. Es un juegazo retro. El Dragon's Dogma lo he disfrutado como un loco. El Dark Arisen es increíble, chulísimo, chulísimo. Estoy esperando que la segunda parte, que fue uno de los eventos que cuando se anunciaron más disfruté, que se anunciara la segunda parte de este juego. Y bueno, la gente de OG también sacan, los de Outright Games sacan juegos también basados en anime, o en animación, o películas, o franquicias. Pero este de dragones, las leyendas de los nueve reinos, es un juego de RPG, de un action RPG. No está mal. Es un juego, lo que pasa, quizá encontrarlo en una bajada. Lo que pasa es que estos juegos se suelen bajar y desaparecen. Y luego se reeditan en Codinavox. A ver, aquí veis, a ver si sale gameplay. This cool-looking guy is a nightlight. He's the awesomest kind of dragon. And now, it looks like all the other nightlights have gone missing. They're Thunder's family. He's gotta find them. Their world is about to change. Dice, no sé, pinta mejor que la peli. Sí, no pinta mal. No sé si para pagar los 49 euros de salida, pero rebajadito igual puede ser interesante. Y luego el Dreamscaper. Este Dreamscaper, el problema es que lo sacó Limited Run. Es un muy buen juego, un RPG. Pero lo sacó este juego de sueños, de mundos, de... Te sumerges en sueños, y había que reservarlo por Limited Run. No sé si al final habrá tirada en Amazon, pero bueno, esto se editó en físico, el Dreamscaper. Deseando que nos llegue algún día, porque esto tenemos reservado con ellos en alguno de los lotes que les compramos. Y este, si no me equivoco, solamente hubo edición para Switch. Me parece que no hubo para PlayStation 4. Y ahora aquí, uno de los juegos que se editaron en Japón, Asia, este Dungeons, de gráficos muy clásicos, muy
que está bien, es un dungeon, se ha llegado a liquidar, viene con inglés, este Dungeons and Gravestone. Ya veis, es un juego muy parecido a juegos de hace tiempo, parece un Minecraft loco. No, lleva inglés, se editó en... creo que es la japonesa la que lleva inglés. Y esto, otra bicerrada de Square Enix, este Dungeon Encounters. Esto, hay versión asiática con inglés. Está muy chulo, es muy diferente, veis que va por casillas como si fuera un RPG muy clásico y que te enfrentas a enemigos. Juego muy diferente, muy extraño. Es como el juego de la Oca, sí, es muy diferente, ¿no? Sabéis que al final las batallas son muy clásicas. Es un dungeon crawler, ¿eh? Es un dungeon crawler clásico, pero con mecánicas muy diferentes de moverse. Como si fuera un tablero. Lo bueno que tenemos ahora es que los retailers asiáticos están apostando por editar estas cosas en inglés y tenemos la suerte porque esto ni harto vino hubiera llegado aquí. Lo tenemos en casa este. Este retro, mi cerebro explotó, no lo conocía. Pues mira, vamos a mirar PlayAsia. ¿A cuánto vale este juego? Además viene la carátula, tanto frontal como trasera, totalmente en inglés, ¿eh? Es una edición directamente hecha para el público occidental. Aquí lo tenemos, el Dungeon Encounters. Es esta. Mira, está a 44,60. Es de Square Enix. Bueno, ha subido un pelín. Llegó a bajar a 38, 39. Debe tener menos stock. Bueno, que tenéis posibilidades. Todavía hay en PlayAsia. Y ahora hay otro que salió en Amazon. Perdón, en Amazon. En Japón. Este Dungeon Munches. Este RPG. 2D horizontal, voy a decir occidental. Pero si queréis la versión occidental, la gente de Serenity Force, los americanos, lo van a sacar próximamente. No sé la fecha, creo que hay incluso una coleccionista. Pero si queréis una muy baratita de este RPG, que lleva inglés, en Japón salió, y por poco más de 20 euros lo tenéis. Este Dungeon Munches, este RPG. Tan clásico, tan 2D opción. I'm hungry. Horizontal. I've got the munchies. Dungeon munchies, that is. Then this 2D side-scrolling action platformer should definitely satisfy your craving. You are dead. Well, you were dead. And now you've been revived in a mysterious underground facility. But forget hanging around here. You've got to get out. With the help of the undead necro chef Simmer, you'll hunt down monsters. Otro que salió aquí por la mano de la gente de Merge, este Signature Edition, este Dungeon of the Endless. Sacaron dos ediciones, la Signature Edition y la sencilla.
Chicos, voy por la D, ¿eh? Madre mía, qué locura. Es impresionante, la verdad. Muchísimo juego. De Paco. Sí, sí, hoy no acabamos ni siquiera la que había preparado hoy. El Comic Star no. El Comic Star Heroi no. Lo tengo quizás en el último especial, lo tengo puesto a la lista. Porque es que hice una primera tanda, luego hice una segunda tanda y una tercera tanda. Y cada tanda que hago, voy metiendo 20, 30 juegos más a la lista y voy modificándola. Y la tengo, sin engañaros, mira, todo, esta lista de juegos, mira, todo esto son los RPGs. Y mira, y aquí tengo el cómic, el Star Heroine, aquí lo veis. Todo esto son RPGs. Y posiblemente aumenten 20, 30 títulos más, porque siempre me viene a la cabeza uno que se editó hace 3 años, otro que... Y es una locura. Lo de Switch es una locura. Bueno, este dungeon. Bueno, Fonch, cuando veas esto, este botón diferido, se nos pasó este título en el táctico, en el RPG tácticos, este Dungeons 3, que tuvo edición física en Switch el año pasado. Pasó desapercibida, pero salió esto físico. Un juego que salió hace 3 años. En PC y en PlayStation 4, también salió el 2 en PlayStation 4, a principio de generación, pero tuvo edición física en Switch, este táctico. Si me escuchas, Fonch, este es uno de los que no nombramos el otro día. Dice Paco, este es hace durillo igual jugarlo en Switch. A ver, no te creas, realmente a nivel gráfico no es muy, muy allá, ¿eh? Quizá el tema está el tema del mando. No sé cómo estará optimizado. Aunque igual utiliza la pantalla táctil. Así que si utilizan bien la pantalla táctil, puede estar bien. Ya ver, no sé. Eva lo quería. Y lo cogimos además muy baratete porque salió a 30 euros y con cuponcito y tal salió a 16, 17 eurillos. Así que lo tenemos por ahí, pero ni me acordaba de él, ni me acordaba de él. Como yo lo tanteé, jugué al 2 en PlayStation 4. El 3 creo que no lo tengo en la 4. Y bueno, ya me había olvidado hasta de él, que había salido. Es que además salió sin apenas anuncios y como si no estuviera. Y bueno, la gente de Level 5 anunció varios RPGs que van a salir. Lo bueno es que vuelven a editar en Europa. Y uno de ellos es el Fantasy Life. Este juego de 3DS que lo han mejorado para Switch. Ahora, ¿cuándo saldrá? No sabemos. Pero vamos, están en desarrollo que van a sacar en físico en Switch. Este es uno de ellos, el Fantasy Life. ファンタジールに朝が来たようです。それではもう一つのライフを始めましょう。 Bueno, aquí nos muestran un poquito el tema de la ciudad y tal. Es un vídeo muy largo, vamos a pasar para adelante. Hay muchísimas cosas que enseñar. A estos RPG de acción, estos Dust Diver. Que es una cosa muy curiosa. Dice que no es mejor de 3DS, es continuación. Que continúa el de 3DS. Yo tenía entendido, no sé, igual Never estás más informado que yo seguramente, que era el de 3DS o parte del de 3DS lo que lo habían mejorado y continuado, añadiéndole muchísimas mejoras. Pero si tú dices que lo tienes claro, pues igual sí, ¿eh? El Dust Diver. El caso curioso de esta gente, el primero, el juego de acción, lo trajo PQ, me parece, el primero.
además en esa edición Day One Edition, que viene con caja de cartón para Switch. Pero el segundo lo ha traído Idea Factory. Y el segundo lo ha traído, creo que Idea Factory, y se ha vendido a través de Amazon. De manera exclusiva, como casi todo lo de Idea Factory. Cosa rara. Han cambiado la licencia, la distribución. Así que este no lo veréis en tiendas retail, esta segunda parte de Dust Diver. Si lo queréis, tenéis que acudir directamente a Amazon España, o directamente a la tienda online de IF. Creo que era IF. O IF o Fanstock. Ahora estoy dudando. Voy a mirarlo para. Lo voy a confirmar. Sí, IFI. La segunda parte se lo quedó IFI. Y lo tenéis o bien en la página de IFI, de Idea Factory, o Amazon.es. Paco Tony dice, el 1 está agotado, missing. Sí, el 1 ahora vale pasta, el 1. Y lo liquidaron a 13, 14 euros. Pero le ha pasado muchas cosas de P-Cube, ¿eh? P-Cube es una compañía muy denostada. Era muy denostada. Que muchísimos de sus juegos, Visual Novels y juegos que iban sacando, se liquidaban. Y ahora la gente los está buscando como locos. Y este Earthlock, este juego que salió en PlayStation 4 en digital en un principio, luego posteriormente la gente de Suedesco lo sacó en físico en PlayStation 4, y que posteriormente la gente de Super Rare Games lo sacó en una edición de ellos limitada. Este lo tenéis de la mano de Super Rare Games en Switch. Este Earthlock. No está nada mal el juego, ¿eh? También se hace un poco dificilillo cuando avanzamos a partir de cierto nivel. No tanto como pasaba con el Battle of Chasers, que sí que es durillo de narices. Pero este es verdad que hay en algún momento que tienes que curártelo un poco más. Este Earthlock. Y bueno, uno de los juegos del año pasado, que tenemos la edición nosotros japonesa, que venía, yo creo, un pelo chino, una cosita que le quería ella Eva, que era muy chula la edición, que luego lo trajo Meridian y que no traía el español en cartucho, que tanto había prometido, ¿no? ¿Os acordáis de esta situación? Del Eastward. Luego se ha podido parchear, luego ha salido a futuro, ¿no? Pero bueno, de esas hay unas cuantas ya. De este Eastward. Un juego muy chulo, muy guapo. Un pixel precioso, la verdad.
bueno, aquí chicos, el de la gente del estudio de Suikoden, gente o parte del estudio que habían trabajado en Suikoden, trabajaron esto, en el Yuyuden Chronicles, el que nos ha llegado de monto físico, el Reaching, de la mano de Retar Games. A ver si nos sacan el otro también, en físico. Pero de momento tenemos este, el Chronicle, el Reaching, Que tardó la gente de Retar Games, a la gente que lo compró en Retail aquí, a que les llegara, al final llegó. A nosotros también nos tardó bastante en enviarnos los Retar Games. A wandering mercenary hoping to strike it rich. And Isha, a gifted mage who was searching for the truth about her missing father. Together, they will explore vast ruins in search of thrills, treasure, and ancient secrets. Help the people of New Nevea rebuild their town and y chicos, esto, el Elder Souls, juegazo, este Elder Souls, lamentablemente, aquí ha llegado, no sé si ha salido ya, o iba a salir, el Codinavox, del Elder Souls, este juego que bebe un poquito de la saga Soul-like, con un RPG bastante guapo, muy molón, y que solamente va a salir de físico, que hubo pre-order en Limited Run Games. Pero ya os digo, esto iba a salir aquí en Europa, pero sale en Codinavox. Si no ha salido ya, va a salir. Lamentablemente. Este, el Death Souls. Juegazo. No entiendo ciertas salidas de Codinavox, pero bueno, el otro día que estaba mirando yo listados en Amazon UK, la de juegos, llegué a contar cerca de 200 y pico títulos ya en ZIP. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Son muchos títulos, juegos que ni sabía que se habían reeditado en ZIP, hay mucha reedición en ZIP, ya empieza a ser un poco alarmante, la verdad. Y este Eternal Radiance, que el equipo de desarrollo se fijó mucho en la saga Tales, y que la gente de One Print Games, no confundamos con la de First Print Games, la alemana, sino la One Print Games, la gente asiática, el equipo limitado asiático, una tienda, no sé si de Hong Kong, Taiwán, de por ahí, es asiática. Lo trajo de manera limitada, lo que sí que hubo stock, se podía comprar, eso sí, sin chuches, tanto en Playase como en Playase como en Video Game Plus. Me parece incluso Extra Life trajo alguna copia de este juego. Dice, bien básico. ¿Te refieres pelado? Bueno, sí, la edición sencilla. ¿Por dónde vamos? Vamos por el 80 y pico. Acabaremos en 100, ¿eh? Porque haremos 100 hoy, haremos 100. Hay mucha tela, hay mucha tela, hay mucho contenido. Y bueno, de la gente de Super Rare nos trajo este Evolant. Este juego que es como una evolución del propio juego, empezamos por juegos de nada, de ya ves tú, de 8 bits a 16 bits, a 32, bueno, veis viendo el píxel que va cambiando. Lo sacaron la gente de Super Rare Games, pero hubo una reedición también en PlayStation 4, la gente de Retar Games, lo digo por si os interesa la de Play 4, también lo tenéis en Retar Games, pero en Switch los únicos que lo han sacado han sido los de Super Rare.
Y hablando de los Fairy Fencer, los que hemos hablado antes, que estábamos en la página de Amazon, este Fairy Fencer Advent Dark Force, un juego que salió en un primer momento para PlayStation 3, después lo tuvimos en PlayStation 4, más adelante lo sacaron en Switch, pero no llegó a la gente de Idea Factory, no lo sacó en Europa. Y lo quedó de manera limitada a Limited Run, su distribución. Es un RPG clásico. Sigo por aquí, como es. La diferencia con la segunda parte, la que acaba de salir, que lo mostramos en el anterior vídeo de Tácticos, que cambia totalmente de género. Dentro de lo que sería el género de RPG, este es un juego 100 por turno, creo. No recuerdo si era 100 por turno. Yeah, pero la segunda parte es un táctico por casillas de toda la vida. ¿Juegazo? No juegazo, no está mal este juego. Pero juegazo, fumo juegazo, no. Juegazo hay otros. El Igual, por ejemplo, es un juegazo. Este yo no diría juegazo. Yo diría un juego al que le guste el género, lo puede disfrutar. Buenas waifus, dice. Que hay multiverso y buena música, sí, el que le guste el tema J-Pop, le va a gustar. Y he metido la segunda parte, que ya la mostramos en el táctico, para que veáis la diferencia, un poquito. Este creo que sí que es mejor juego. Siendo táctico, creo que pintaba muy bien este, pues si os interesa. Ya lo mostramos en el vídeo de los tácticos, pero este tiene mejor pinta. Este es el gameplay del anterior, que he puesto un vídeo para que sepáis cómo es el gameplay del anterior. El otro era simplemente waifus. Y este es el que ha salido hace muy poquito, ahora hace 2-3 meses. El refrain short, a continuación. Que este cambia totalmente dinámica jugable, siendo un táctico por casillas. A ver, ponemos por aquí. Tiene mejores notas, además, o sea que tiene que estar bien. Dice Paco, ya me había apuntado el Legoland y viendo los precios lo desapuntado. Oye, ¿por cuánto anda ya el Evoland? Y que sepáis que el Evoland en Switch tiene algún problema de rendimiento. Creo que hay algún parche que lo soluciona, pero el Evoland en Switch no rinde de todo bien. Bueno, el Fairy Tail es otro de Koei, este RPG, que se está convirtiendo en deseable. Le puede pasar como otro, como Attack of Titans. Parece que está desapareciendo del panorama. Si os interesa, o que gusta el anime, el manga, o gusta simplemente porque es un RPG, no tardéis mucho en haceros con él. 120 y 180, joder. Mucha pasta, por el juego en sí. Pero bueno, este, ya os digo, este está bastante, empieza a estar bastante complicado encontrarlo, el Fairy Tail. Dice Soli que disfrutó mucho el gameplay de Fairy Tail. Sí, hay gente que lo ha jugado y le ha encantado, el Fairy Tail. Yo no lo he jugado, pero no sé, tiene buena pinta. Gráficamente no es que sea una gloria, pero es muy fiel al manga. Y eso, que le guste el anime y el manga, lo puede disfrutar mucho. Dice este, ojo, porque la serie se acaba. Y otros de los que nos olvidamos en el táctico, estos son los de Fonch, por si nos ven en el diferido, son la serie Fallen.
La Fallen Legion. No sé por qué no los metí. O sea, se me fue la olla. Este que es el último que salió, el Fallen Legion, el Rivenant, no deja de ser otro RPG táctico. Sacado por Nis. No sé, se me fue la castaña, no los metí. Exemplars, please follow me. We're going to welcome. My son is locked away in a castle in the sky. Lo que pasa es que estos no son caretes, ¿eh? Esto no, de momento, a nivel precio de lo que ha sacado Nis, de momento esto no ha subido de precio. What did I tell you about getting cute? No se han disparado, no, Paco, tienes toda la razón. La verdad es que no, esto no... Y no son malos juegos, ¿eh? Está bastante bien. Claro, te tiene que gustar mucho el subgénero del táctico. Pero está bastante bien. De lo que es... Hay varios, tienen varios juegos de la saga. Los Fallen. Incluso Limited Run los editó en PS Vita. Alguno en PlayStation 4. Y uno muy baratito que se liquidó, que es el siguiente, que es el primero que se editó en Switch. Yo me acuerdo que lo compré o lo compramos en FNAC a 11 horitos, 10-11 horitos. Este Rise of the Glory. Me parece que lo editó el primer año en Switch. Ahora supongo que será complicado verlo, no por precio, sino porque hace tanto tiempo. Porque yo, por ejemplo, he dejado de verlo. Antes lo veía en muchos sitios y ahora no lo veo ni en CES, ni en cestas, ¿no? Pero no creo que sea caro, ¿eh? No, caro no será. Pero verlo igual cuesta más. No sé por qué siempre el tema de los tácticos y tal no acaban nunca de regularizarse, ¿eh? No, no son demasiado de precio. Bueno, empezamos con los Final Fantasy. Esta jodienda que os hizo muchos el tema del Pixel Remaster, que salió de manera limitada un domingo por la mañana a deshoras, la Collector y la sencilla. Nosotros porque fuimos a por la Collector y sin pensar que se iba a agotar. Y mira, luego al ratito desapareció y nunca más, nunca más. Tenéis la asiática, de momento van saliendo asiáticas, van viendo segundas tiradas, es la única posibilidad, porque parece que no se la espera a nivel PEGI. Los 6 en Switch o PlayStation 4. Muy caro, Wakemi, sí, muy caro. Y si acudimos al mercado de segunda mano ya el PEGI, ya mejor olvidarse. Muy buenas noches, Humersone. Buenas noches, que estaba de lurqueo mientras vicio. Pues muchas gracias, hombre, muchas gracias por dejar el lurk. Aquí estamos hablando, bueno, ya casi acabando el primer especial. De juegos físicos de RPG en Switch. Y vamos a tener especiales, ¿eh? Porque lo haremos de 100, 100 y pico el primero. Y va a ser 3 o 4 de ese volumen. Una burrada. Dice... Promo Humersone. Ah, es que Humersone... Ah, ostras, claro, es que tiene canal. Oye, ostras, menos mal que está aquí Cosievis. Echaros un vistacillo al canal de Humersone. Porfi. Bueno, este
este era el 7, que salió un pack con el 8. Tuvimos la suerte que este pack 7 y 8 los metieron los dos en el cartucho. No hicieron como el 10 y el 10-2. Esto sí, esto metieron los dos en el cartucho. No, luego el 7, lamentablemente, no salió para PlayStation 4. Solo salió el 8, no salió ese pack. Y esto sí que salieron en físico aquí en Europa. No, hombre, gracias a ti, Humerson. Mira, yo estoy muy despistadillo, no te hemos hecho la promo en condiciones. Pero bueno, seguirá el bueno de Humerson, que tiene canacito y es compi. Dice este, en su versión PAL se ha disparado mucho. Sí, a ver. Y más en Switch. En Play 4 seguro que el 8 es sencillo, no vale nada. Es que se vendió a 19 euros y seguramente que vale 10, 15 eurillos. No, pero en cambio en Switch todo sube. Y este es el 8, remasterizado, que viene también en el cartuchito. Me pone el vello de punta por la música, sí, ostras. Yo me acuerdo aún lo que me costó conseguir la invocación de Diablo. ¿Os acordáis de Diablo? El de la gravedad. En el Final Fantasy me costó muchísimo conseguir la invocación de Diablo. Que me encantaba la gravedad, cuando seguía el Diablo, la gravedad que los machacaba a todos. Qué guapo. Me gustó mucho el 8 a mí. Hay gente que no, hay gente que lo defenestra, que no. A mí el 8 me gustó mucho. Bueno, me gustaron todos mucho, la verdad. Las cartas, sí, las cartas, qué chulo. Dice Noisa, me encanta la Piano Collection del 8, la llevo siempre en el coche. La música es brutal, ¿eh? La música es brutal. Y Soli dice, Final Fantasy 8 es God. Es que cada juego de Final Fantasy que lo hemos podido disfrutar en su momento queda metido en sangre. Y lamentablemente, este 9 no llegó en condiciones, creo que se ha editado en ZIP, ¿no? En Codina Box. Así que si queremos la edición física, la asiática totalmente en inglés, carátula y portada, y es la que tenemos que acudir, que es la que tenemos en casa. Así que chicos, si queréis el 9, el tan amado 9, tenéis que acudir a Play Asia. Antes creo que hubo también stock en Video Game Plus, Bazar también lo trajo. Creo que llego a tener Extra Life Stock, así que es la única opción, porque además está, poquito a poco va subiendo de precio. Dice que hay Multiverse, esta presentación me flipa. Sí, muchísimo. Es que, a ver, los Final Fantasy, los que hayamos podido jugar a muchos de ellos, sobre todo cuando han sido momentos memorables, pues que nos acaban, sobre todo la música acaba entrando en la retina. Dice, Mirabio está barato sin cupón. ¿Cuál, este? ¿El 9? Pero Mirabio ya sabéis que no es muy de fiar últimamente, ¿no? I felt like I didn't belong. Y bueno, este XX2. Luces y sombras con la edición de Switch. La europea, ya sabéis que el 2 viene en descarga. La buena, si lo queremos todo en cartucho, que además viene el español, es la asiática. Que de vez en cuando se agota en Play Asia y de vez en cuando van haciendo alguna tirada. Cada vez está subiendo de precio, cada vez es más caro. Pero si queremos la completa, la única que existe es la asiática, totalmente en inglés, tanto portada como carátula posterior. Por ejemplo, a mí el 10 no me llama tanto. Lo disfruté también en PlayStation 2, pero por ejemplo, lo que me supusieron a mí el 7, el 8 y el 9, no me lo supone el 10. Y hay gente al contrario, que el 10 lo pone en un pedestal. Yo creo que cada uno tenemos nuestro Final Fantasy preferidos.
El X2 me... Mira, el X2 me gustó el sistema de combate. Ahora sí, la historia es un me como una casa. Sí. Y bueno, y el 12, me gustó más el 12, por ejemplo. El 12 me gustó más. Y luego además con el Zodiac Age, que me mejoraron el sistema de subida a nivel y de cositas, que era sistema internacional que apareció en Japón, que luego se implementó en PlayStation 4 y luego en Switch, está muy chulo. Sí, como dicen eso, el sistema de combate del X2 me gustó también mucho, más que el del 10 normal. Pero en cambio la historia del X2 es... Son waifus cantando. A mí también me gustó mucho Wakemi el 12. A mí me gustó mucho el 12. Me gustó. Y sé que, por ejemplo, no, hay gente que no lo acaba de hacer. Y disfrutarlo en la época de PlayStation 2, lo que exprimía ese juego la consola, era brutal. You really are a sky pirate. You seek the Yokte Four. Deep within the jungle of Golmor. There is a corner of the Feywood where a miststorm surges and... Pues mira, la gente lo está valorando más al 12 ahora, jugándolo a posteriori. Y más con el nuevo sistema de subida de nivel, con el Zodiac Age y tal. Ahora que en la época. En la época lo machacaron más. Ahora la gente lo valora más que antes. Es mejor así, hay limpieza de la imagen. Y con lo que estás viendo, esto no es la imagen de PlayStation 2, ¿eh? Está mucho mejor. Además de que está ese sistema internacional. Porque la gente se quejaba en el tema de subida de nivel y aquí le metieron lo que sería el Zodiac Age, lo que es la subida de nivel, está mucho mejor. Por ejemplo esto, la subida de niveles, lo mejoraron mucho, haciéndolo más accesible, menos lioso, mucho más chulo. Dice que la noche, que las fechas no te gustan. Bueno, a mí no me disgustaban, ¿eh? Pero bueno, si no te acaba de hacer el tema ese, te frustra, o no te acaba de hacer. Her Majesty cannot abide weakness, least of all in herself. Now's not the time. Should this fight drag on, Rosaria will enter the fray. The defense of Dalmasca is their excuse, and we will have a... Bueno, ya sabéis que de luego tenéis la dirección, la secuela directa de este juego en DS. Final Fantasy XII, sé qué, el DS, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Tengo por aquí. Si os interesa. You took my father's life. Why spare mine now? You would have me live in shame. If that is your duty, yes. I must treat you as I would Andor, as I would treat any abettor of the Empire. You failed Landis, you failed Damascus. All you were to protect, yet you still hold on to your honor. How? I won my freedom, yet my past has been cut away forever. El Revenant Wings. Es como, es el... Ah, mira, aquí está Neves, sí, Revenant Wings. Es la continuación directa, o sea que si os interesa saber un poquito más de la historia, lo tenéis en DS. Como bien dice Neverbeef. Aquí no van a mostrar toda la historia, ¿eh? Y bueno, hay un jueguecito que nos enteramos muchísima gente a posterior de esa salida, casi al mes de la salida. Que llevaba inglés, un Touhou, de la saga Touhou. Este Touhou Genso Wanderer Lotus Labyrinth R, nada menos y nada más, la saga Touhou, del Touhou Project. Este juego lleva inglés, ¿vale? Este juego es jugable, es un juego editado el año pasado, creo. No confundáis con el Touhou normal. Si veis un Touhou Genso Wanderer Lotus Labyrinth y no lleva la R, no lo compréis. No lleva inglés. Tiene que ser el que lleve la R. La saga Touhou.
の電脳世界をめぐる冒険の旅を今再び。不思議の幻想郷ロータスラビリンス R。 これがロータスラビリンスの生まれ変わった R の世界。Vamos ya por los dos últimos de la noche. Sí, a ver, Never. Hay varios Touhou. Hay de la saga Touhou, por lo menos, hay un el Hesho Wanderer. Hay uno en Play que era incluso compatible con VR. Eso es un truñaco como una casa, que también lo sacaron en Switch. Que lo tengo por ahí apuntado más adelante. Luego hay un Touhou que es como un shoot'em up. Es un Zoom, pero con las chicas. También salió en PlayStation 4. Ahora va a salir otro. El Touhou. Espera, te lo digo. Ahora va a salir uno. Que también lo tengo aquí apuntado. De hecho, mira, lo vamos a mirar para que veáis cuál es. Pero aunque lo mostremos más adelante. Que ya va a llevar inglés. Sale, ya está en reserva en Amazon Japón. Y va a llevar inglés. De la saga Touhou. Lo tengo yo por aquí. No. Tengo por el Touhou Shinsekai Longing for an Alternative Nature. El Touhou Shinsekai. El Touhou Shinsekai ya está para reservar. Creo que sale septiembre, octubre. O antes, un poquito antes. Hola Odin Supremo, muy buenas noches, aunque tarde, sí, ya nos quedan poquitos para hoy. Llevaremos casi los ciento y pico mostrados hoy y cerraremos el Touhou Hensu Wanderer Rollout. Ese es uno, pero luego está el otro Touhou que es un Zoom, pero ese no salió en Switch, que es una especie de las chicas tirando, es un bullet hell muy loco. Luego tenemos este, luego también hay un Touhou Babel, que es como una especie de juego de Tetris, como un Babel. Tenemos el Touhou, este que hemos visto, y luego está el otro RPG, que lo vamos a mostrar. Vamos a Amazon Japón, que además lleva inglés. Esta vez lo va a distribuir Marvelous, porque igual sale aquí. Touhou Shinsekai o Shinsekai es este Touhou. Este va a llevar inglés y este a ver sale en julio. Sí, pues sale de aquí nada. O sea, nos enviará la coleccionista. Hemos reservado la coleccionista. Es un RPG en el cual hay magias, hay algo de... Mira, aquí tenemos un tráiler de el tráiler de Marvelous. Esto es un RPG, un action RPG. Está de la saga Touhou también del Touhou Project. Bueno, lo iba a mostrar más adelante, pero ya lo muestro. Y lleva inglés. Que salga futuro por Marvelous con ellos, puede ser. Pasa que como siendo Touhou, ya veremos. Sí, es todo un mundo, Never. Es que se basa en los doujinshis, el tema este de los proyectos de desarrolladores japoneses, el tema indie japonés, de 1, 2, 3, 4 desarrolladores. Y bueno, y cada uno hace dentro de ese tipo de... Incluso hay novelas ligeras japonesas de los Touhou. Y mira, hay todo un mundo, ¿no? De desarrollos. Pero bueno, es interesante este juego. Eva lo quería.
Y hay una coleccionista muy que está bien de precio y la tenemos reservada, así que cuando llegue ya la mostraremos. Y bueno, por otro lado, vamos a acabar ya lo que teníamos. Este juego, el Galaxy Pen and Paper más uno, juego RPG que distribuyó Retar Games. Creo que también tiene stock en su página web. Galáctico, este RPG, de los buenos franceses. Explode! Ba-boom! The enemy ship is blasted to smithereens by your missiles. Inside its remains, you find... The game rules. Each one of you can only act once per turn. So what you can do is land on a strange planet. Si os interesa, creo que aún les queda stock en su página web, ¿eh? Este juego. Suddenly you feel something crawling up. My butt fits this chair just right. And these sci-fi glasses, they make... You feel dizzy with so many possible planets to explore. But on that ice world, you see... Mr. Kent losing his towel. I like this character, by the way. Try to be nice to him. Y ya el último de la noche, ya lo dejaremos redondo en 104, 105 juegos. Vamos a acabar con el Garden Story. Un juego muy chulo, muy cute, un RPG muy bonito, que lo iba detrás de mucho tiempo, y que la gente de Limited Run lo han distribuido. Bueno, es un limitado de ellos, es un seriado de ellos. Hace cosa de medio año abrieron el pre-order. No sé si al final se podrá distribuir entre Amazon.com o no. Pero ya veis cómo es, ¿no? Es muy chulo, la verdad. Muy guapo. Muy chulo. Este Garden Story. Muy de Eva. Bueno, chicos, este es especial, la primera parte que hacemos hoy. Calculo que mínimo dos más y posiblemente un tercero, porque viendo que voy recordando alguno más que tengo que apuntar a la lista, igual nos iremos cerca de los 400 juegos físicos RPG, sin contar los tácticos que ya hicimos y los de farmeo y tal, que no los hará Eva en otro día, y los de cartas. O sea que igual hacemos cuatro especiales para... Claro, es que son... Ya, mira, hoy hemos hecho ciento y pico y nos hemos tirado tres horas y media. O sea que lo paramos por hoy. ¿Y qué os ha parecido? ¿Habéis apuntado muchos o qué? Porque realmente tenemos nosotros muchos de ellos. La verdad, es un género que nos gusta tanto a Eva como a mí. Nos faltan poquitos de los que os hemos enseñado. Pero sí que es verdad que es una brutalidad lo que tiene la consola. Muchos juegos enormes. Sí, Solid y Wakemi, sí, es enorme. Es brutísima. Y parece que es un sin parar porque muchos, veréis que hay muchos que están anunciados que salen ya. Salen este mes, el mes que viene, el otro mes, para octubre, para septiembre, para noviembre. Continuo movimiento. Cambio cámara, me dice la jefa. Cambiemos cámara. Oído cocina. Para que me veáis las canas. Ya mañana os recordamos que vamos a estar con el bueno de Umbrella en su canal. Nos va a hacer una entrevista. Nos va a poner entre las cuerdas. Hay un pleno debate tú a tú. No, tú, no, nosotros somos dos, o sea que igual nos podemos defender. Y ya el domingo pues haremos el recap de cada semana, el tema noticias, algún unboxing, igual mostramos algún unboxing. Y acordaros, la semana que viene, que ya ha hecho un recap Eva de lo que hacemos la semana, Eva hará su especial siempre de cosis, de noticias de cosis de la semana, el lunes. El martes a las 7... tenemos un friki a friki en el canal de Tesoro de LeChuck con él.
pasaros por el canal suyo. Estaremos ahí con él. Y a las 10, el propio martes, el día 12, hacemos el showcase de Limited Run con vosotros. A ver qué nos muestra la gente de Limited Run, que dice que van a mostrar más de 20 o 30 juegos físicos nuevos. A ver qué nos anuncian, a ver si hay cositas chulas. Y el Katana Zero, por favor, que salga ya. Y iremos haciendo. Y luego me tenéis que comentar si preferís intercalar los especiales de RPGs o esperáis que cada semana, hasta liquidar todos los RPG, en estos viernes que vamos saltando, porque el catálogo ya veis que es enorme. Ya me comentáis si preferís que la semana que viene cambiemos de tercio o hacemos el segundo volumen directamente a pelo. Ya me vais diciendo. Y bueno, chicos, lo vamos a ir dejando, porque me parece que Eva, no sé si habrá cenado ya, que era que cenamos. Dice Noisa, sacan Frien en Piedro en físico y el Katana no manda narices. Sí. Bueno, sí, es lo que hay. El Katana Cero esperando como locos. Bueno, chicos, a ver quién tenemos en directo. A ver si hay alguien. A ver qué tenemos por aquí. No sé si estará Ozoe o Último Cartucho. A ver, ¿alguno tenéis en especial vosotros que queráis que echemos una visual? Parece que Ozono está. ¿Tenéis a alguien por ahí? ¿O está por ahí Luis Visera? No encuentro a nadie. Hoy está todo el mundo desaparecido en combate. Hoy Luis. Digo Luis. Pues no sé quién. No, ¿tenéis a alguien, alguno? Ailer Rider dice que está directo. O Retroperi. ¿Qué parece Retroperi? Que es un tío que mete unos canales. Además, tiene poquita está con poquita gente hoy. Venga, vamos a Retroperi. Hostia, habías dicho. Bueno, lo que más, vamos a irle raid el próximo día. Con el Peri vamos, venga. Con Peri, que además se hacen gameplay muy guapos. Aunque, también irle Rider, es que, bueno, al final, vamos a uno. Hoy vamos, además tiene poquita gente hoy, Peri, que le apetecerá mucho que estemos con ellos. Venga, chicos.